pero muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a Con Amigos Así. Aquí estamos con la mujer más bella de la República Argentina. Fuerte aplauso para Antonella Matti. ¿Cómo anda? Vamos para allá, vení. Pibe más ahí. Se adapta. Ahí. Estamos todos hoy, estamos en mi van. Che, ¿qué haces? Ya cómo estamos. ¿Qué acá me gusta algo, arrancar ya. Acá, ¿eh? ¿Arrancaste, estaba? Ya arranqué a tomar algo, si quieres arrancar. ¿Qué es esto, hombre? ¿Qué es esto? No, como whisky hasta ahora. Bueno, estamos con una barra. Bien, oye, bien. Estamos haciendo un programa con una barra. Hay que aprovechar. ¿Quieres que tome? ¿Cómo, Juan? ¿Cómo vas? ¿Quieres que me coma? A mí me está preparando algo. Es viernes. Pará, ¿qué tenemos? Día movido. No, arrancamos con el padre. Mirá, Zavala a la mañana. Por favor. Mirá. A ver. No puedo aguantar. Mirá lo que es. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es. Mirá, Zavala, mirá. ¿Qué es esto? Es uno. Ah, bueno, la salsa. Apá. Apá. Picantón. Apá. Picantón. ¿Cómo arrancó el viernes la barra? Discúlpeme. Perdón, viste bien. ¿Qué hace? ¿Ya está borracho? Es dos pan. Quiero agarrar algo. Zapapunk. Si toma, no maneje. Poneme una foto de Daft Punk, por favor, si está. Vas a ver que esa bala. ¿Qué pozo como baila? Que lo detenga. ¿Viste los que quiebran así? ¿Viste que te tira? Porque hay que marcar. Bueno, ¿qué? Daft Punk. Se están buscando una foto de esa bala, mirá. Una foto de esa bala. Daft Zavala. Está de casco. Hola. Vení, se vino a pasar. Te vi una foto de Daft Punk. El cóctel de Bombi Band te enciende. Pasa que lo imitan a Zavala. Es una banda francesa que lo imita a Zavala. Mirá. Ahí está Zavala, en cualquier momento se viene. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vas a ver, ¿qué hace? Ya vas a ver. ¿Qué hace? Ah, significa algo. Está muy bien. Che, ¿vamos a ver la Panamericana? ¿Vamos a la Panamericana? Vamos. Vení, vamos a la Panamericana, vení. Oye, tengo muchas cosas para contarte que me sucedieron hoy a la mañana. Muchas. Bueno. Acá está la Panamericana, muchachos. Está Punk. ¡Hoy! Bueno, tremendo. ¡Hoy! Diosa. Luz Chipriota. Impresionante invitada. Matías Ale, señores y señores. Perdón. ¿Qué nivel? ¡Hoy! The Magician. El mago. Es Marco Manuel. Es el que era muy bueno. ¡Hoy! Sí. Momento Z con Andy Cuerero, obviamente. Y hoy... Viviana. Sexóloga. No, viene Vivi Caruso. Pará. Vivi Caruso que dio mucho que hablar la última vez que vine. Ay, ¿no? Ay, habló ay, de los muñecos. No estaba. ¿De qué me y perdí? Hoy... No puede faltar. El momento de Zavala. No, hoy tenemos el PRODE. El PRODE que... Hace agarrar pánico el fin de semana a este grupo porque el lunes es globeado el que pierde. La última globeada fue el pollo que le quedaron para no nos olvidemos que este lunes tengo doblete yo. Pará. Para la gente que ayer por ahí no vio el final del programa. Sí. Hay una apuesta fuerte. Muy fuerte. Sí. Hecha entre el pollo y Juanma, nuestro productor. Sí. Independiente versus Racing, el clásico. Vamos con tres suplentes. Mañana a vamos con arquero que nunca atajó, te aviso. Tres suplentes, vamos. Independiente, teóricamente, va con suplentes. Tres suplentes, sí, suplentes. Contra un Racing que viene de ganar la Boca en la Bombonera. Sí, bueno, ¿y? A full. Es terrible. Y el pollo... Sí, moló. Búscamele. Hincha, fiel de Independiente, sí. Dijo a Racing, en la cancha de Racing... A Racing me lo... Le rompe. Le ganamos. Le ganamos. Ganamos tranquilo. Sí, pero esa sí. Historia es mucho muy más que Racing. No, y apuesto... Lo que tengan ganas. Claro, o sea, lo dejo como que lo elijan ustedes. Juanma, fanático de Racing, dijo, ¿aceptó la apuesta? Lo aceptó porque... Dijo, bueno, dale, acepto. Es, el que pierde es el lunes, en algún horario de lo que el transcurso del programa, huevazo. Harina. Bombazo. No, para él solo agua. Para él solo agua. Para mí era baldazo de agua. Sí, para vos, él lo que nosotros quieran. Querramos. Para él lo para mí lo que ustedes quieran. Ok, si gana Independiente, Juanma es agua. Mira, te voy a decir una cosa. Si gana el Racing... Ah, ay, qué lindo. Te voy a decir una cosa, lo que voy a hacer. ¿Por qué no discriminar? Está muy canchero el pollo. Escuchá. Y a mí nada. Bueno. Te digo lo que voy a hacer. Pará, está la mujer sin... No, por favor. Ahora compartimos. El sábado... Dale una nada. El sábado voy a... Vamos a hacer por una moneda. Me voy a ir y me voy a ir a mi casa o tal vez por otros lugares. Y me voy a ver el partido así, mirá, el partido este es fácil, así. Fácil, Juanma, está muy adelantado. Y de reojo, ¿viste? Ahí. ¿Viste cuando estás confiadísimo? ¿Llega a perder? Yo, mirá. Yo hablo el lunes, está muy canchero el pollo, ¿eh? ¿Qué? Está muy canchero. ¿Juega Sánchez Miño?
Sí, sí, juega. ¿Juega? Ah, sí. Bueno, ojo. Sí, le digo, che, desde acá hago así, digo. A una amiga, ¿cómo va el partido? Ah, sí, ya sabía. Así lo voy a dar. Con esto en la mano todo el partido. Está muy canchero, ¿eh? Está muy rico esto, papá. Muy canchero. Bueno, te digo lo que hicimos. No estoy canchero, estoy seguro. Ah, es una palangana esto. Pollito. Sí, dale. Cronograma del día. Hoy a la mañana, pádel. Es el juego del momento para nosotros. Es lo que mejor estamos haciendo y hasta la mañana estamos. Está bien, está bien. Pádel, Mónaco, Zabaleta contra el señor Gaudio. Bueno. Saca suyo. Peloteo previo. Toda la bananeada, bueno, ¿por qué jugamos, viste? Todos muñecos que toda la vida jugaron por algo, quieren jugar por algo. Sí, necesita esa adrenalina. Vamos a usarlo. Un almuerzo full. Ok, listo, almuerzo full. Bueno, con el señor Mora, con el pintado. ¿Full qué es? ¿Con full es con todo? No, no, no. Un almuerzo full en un buen lugar. Ah. Bueno. Entrada, todo. Plato, todo. ¿Tres? ¿Cómo fue? ¿6-3, 6-3? 6-2, 6-3. 6-2, 6-3, buena cosa. Zabaleta, un nivel extraordinario. Superlativo el nivel de Zabaleta hoy. Los rompimos todos, Claudio y Acasuso, al tacho de basura. Quiero, fuimos a comer a la pescadorita, voy a decir el nombre, espectacular, nos atendieron bárbaro. El señor Gaudio se levantó, pagó, porque la pescadorita... Bien. Gaudita, te lo dejan así. Bien. Sí, a la vuelta de mi casa. Pagaron. Salida, postre, toda la historia. Era contarlo porque pagaron, que a veces las apuestas no las pagan, hay que pagar. Sí, a veces las apuestas te hacen dolor, che, me tengo que ir. Me voy, che. ¿Dividimos? No. Bueno, y luego el piñón para acá derecho. Piñón para acá derecho, encontrarnos con el pollito. Sí, ayer... Ay, me olvidé, iba a traer algo. Bueno, el lunes lo traigo. Ah, me acordé de algo. Hoy tenemos la barra. No, pero algo para ustedes que prometí que no se van a acordar qué es, pero... Ya sé qué es. ¿Sé yo? Sí. Dale, una cosa así. Bueno, el lunes, hay tiempo. Le quiero decir al Rolo, no sé quién está ahí en... No está. ¿Quién está? Este es mío. Lara, no vino. Te voy a decir una cosa. Hay unas fotos de nuestra compañera conductora, Anto Macchi, de una marca que sí, no, mal. Yo, si fuera usted, la buscaría y la pondría al aire. Se viralizaron. ¿Cómo se llama la marca? Melífera. ¿De ropa interior? ¿Cómo es? Melífera. Bueno, si la tienen bien puesto, pongan Melífera. En mi Instagram está. Muéstrenlo, en el Instagram de Anto. Te digo, es realmente el... Fíjate si no te vas a comprar algo de lencería después. Es ver eso y decir que termine todo acá. Claro. Decir, ya está. Un tsunami. Todo lo que viví hasta acá no sirve. ¡No! Real lo digo. Ese es uno que vio la foto ahí primero. ¿Para qué laburo tanto? Pará, ¿cómo es ese que gritó que vio la foto? ¿Cómo es? ¡No! Se cae de risa. Se muere. Es buenísimo. Ahí hay otro entrando mirando la foto. Mirá. A ver, entró otro más. ¡No! ¡Qué miedo! Que la gente no sabe qué tipo de foto es todavía. Te dicen que Anto está de novio y vos tipo... ¡No! Te dicen que laburás los fines de semana y vos... ¡No! ¡Es muy bueno! Probalo, pidan cosas. Mirá. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Vamos, Independiente! Pero pará, ¿de dónde salió esa foto? No. Que no, chicos, no sean malos. ¿Qué hacen poniendo eso? Es la Ike, la vimos hoy. Ah, la Ike, creo. No. Tal vez que es viernes, viene la sexóloga y lo... Yo no suelo subir esas cosas. ¡Ay, ma! ¡Busca qué más! ¡Busca qué más! Bueno, igual es una campaña. Podés grabarlo Olmedo, mirá cómo quedó Olmedo ahí. ¡Oh! ¡Ponelo! Los zapatos. Che, estoy matado, tengo un cansancio, no llego a fin de año. Pero Anto, pará. Yo no subo estas cosas. ¿Qué es esta cosa, Santo? ¿Qué estás subiendo? No. ¿Y eso qué es? ¡Ella! Es una marca de lencería. ¿Sabés cómo? Ahora, mirá. Perdón. Ponen esta foto de Anto. ¿Cuándo fueron? Viene la sexóloga hoy. Yo siempre vengo. 11-33-03-05-05. Van a explotar el teléfono los muchachos. Ahí te están armando. Esto es inacuante. Yo no sé qué va a pasar. Que Anto nos cuente cuándo fueron esas fotos. ¿Qué pasó? Pará. Esta la hice. ¿No? ¿Qué haces? ¡Oso! ¡Pará! ¡No! ¡No seas guaranco! ¡Sigue poniendo! ¿Qué haces? Pará, le voy a dar una mano al pollo, vení. ¡No seas guaranco! La manita. Nosotros dos. ¿No querés que me ponga de novio vos? Con Zavala estamos. También, chicos, estoy conociendo a alguien. Tremendo. Es la pava. Le hago esa bala, ¿cómo estamos? Ay, así hace mi pava, hace un ruido. Claro, vení.
Pará. Vamos a ponerla acá. Trae un banquito para el pollo, a ver si le queda bien ahí. No, ahora la vuelvo a hacer. Le queda el toque. Pará. Nosotros, chabón, estamos fuera. Pará, estamos acá. Pará, porque Ando nos está contando. Por favor, dale. Esta la hice al principio de año y ahora en diciembre... La música está un poco fuerte. Ahí va. No puedo, no, bueno. Esta la hice al principio de año y ahora en diciembre la vuelvo a hacer. Así que ese día voy a faltar y voy a mandar fotos en vivo de eso, si quieren. ¿Cómo en vivo? Claro. Ese día va a faltar, ya te adelanto, es una gente. No, pero es campaña. Es pero así, las campañas son 7 de la mañana. ¿Cuántas faltas tiene Anto de acá hasta fin de año? Ya tiene más, se quedó. No, me quedé libre. Esto como el colegio, dos más y te reste. Así yo no. Es verdad, no, termino y vengo, es verdad. Mirá que yo me... No. Antes irreemplazable, bueno, si sigue viajando, no, obviamente, pero me he encontrado con mucha gente que quiere venir, loco, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Vos estás para sumar una compañera? Una remera, no. Recién la veo. Muy bien, me gusta ese rato que quiero. No, dijo. No, no quiere competencia, Anto. No. ¿Está bien? Che, Green Day, papá, hace todos los temas, ¿eh? Sí, hoy que... creo que tengo un evento que Anto va. ¿Epa? Sí, ¿a la noche? ¿Al hipódromo? ¡Epa! Sí, Palermo. ¡Epa! Pará. Un equipo que los invitan, obviamente. Obvio. Son contratados todos los personajes de acá. No es que la pasan. ¿Se puede decir qué evento es? ¿Qué marca es? No, es el cumpleaños. No, es el cumpleaños. Un amigo. ¿Un amigo? Pero el noviazgo Anto le sumó. No pudo más. No puedo más. No tengo tiempo de respirar. Es muy sociable, Hernán, el novio de Anto. Es muy sociable, no me da tiempo ni de. ¿Qué cumple? Mandémosle un beso al cumpleañero. Fede Lore, le mandamos un abrazo enorme. Por favor, la Parolaquia. Un beso enorme, le mandamos un fiestón en el hipódromo. Pero bueno, Anto, están todos los eventos. Un beso, Fede, che, que no me... Pará, gracias, otra, a ver, pará. Gracias. Pará, tengo otro evento el lunes que creo que Anto, me parece, no, que también está invitada. No sé. El lunes, por ejemplo, ¿va a la gala de Valeria Massa? Ah, no sé, no, todavía no. No, bueno, Hernán es amigo ahí, me parece, ¿no? ¿De Valeria? ¿No? Bueno. Ah, no sé. El martes son los personajes del año de gente. ¿Vos vas? ¿Anto va? Bien, felicitaciones. Gracias. Porque vi que era personaje, ¿o no? Puse una guita para estar así, qué sé yo, me tocó. Juan, vos va. Che, bueno, pará, escuchame una cosa. Hoy tenemos 1000 invitados, me gusta que estemos paviendo. Sí. Paviando. No, paviando. Repasamos. Le pasamos. Es gente de Sumora. Sería, mostramos la foto. Che, Anto, este. Pará un poco. Mañana tengo una fiesta de 15 también. ¿Cómo? Fiesta de 15. De Juanita. La hija de Marcelo. Ah, mirá vos. ¿Qué Marcelo? ¿Eh? Ya te conocés. ¿Qué? ¿Tinelli? Esta no va. ¿Qué? ¿Qué? ¿Juanita? Pide así, literal. ¿Qué? Anto no va a cualquier lado. Pero, posta, te digo. Ah, que... No, pero digo que no puedo una fiesta, pero de loco. De evento en vez. Yo tengo mañana la fiesta de 15 de Marcelo. Mete fiesta donde la Jai quiere estar. Y Anto está ahí. Anto está ahí. Va a la fiesta de 15 de Marcelo. De la hija de Marcelo. ¿Qué tenés vos, negro, mañana? Por una moneda. Por una moneda. 19. La moneda tiene. Tiene la moneda. Chicos, yo le voy a decir una cosa. Acabo de empezar a cumplir algo. El lunes se cumple la apuesta. Yo dije que acá a fin de año llegaba... Quiero que todo el equipo esté en pareja. Falta vos, nada más. Pareja, vos necesitas. ¿Vos quiero que todo el equipo esté en pareja? ¿Pero ya está la pretendiente? No, estamos buscándolo con los chicos. Estamos trabajando los tres. Okay. Ariel, por ejemplo. ¿Está en pareja, Ariel? ¿Está en pareja vos? Sí, estoy en pareja. ¿No pareja? Ah. Con la vida. Poco recién. ¿Estás pareja o no? Pareja. Pierna, sí. Por supuesto. ¿Sí? ¿Qué sí. Ahora díselo a tu cara, dale, que estás contento. Vamos. Ahora con ganas. Gente en pareja. ¿El Mono Cueller está en pareja? Mono, no, usted no, está... No, me no, lo no, crucé no, en un evento, Mono Cueller. ¿Cómo? ¡Epa! ¿Cómo se lo crucé en un evento? ¿Lo tuve que contar? ¿Lo tengo que contar? Sí, obvio. Sí, tratá de no matarlo porque no soy un estilo de chicha. Ah, es un fenómeno mundial. Pero los amigos. ¿Los amigos? ¿Qué? ¿El Mono? No, nada, cero, tachame la duda. ¿Por qué no chupó? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no tomaste? Porque te divierto solo yo, no necesito el alcohol. Muy bien. Porque estaba tu viejo mirándote. Muy bien. No. O porque estaba tu viejo y tu vieja mirándote. No. ¿Viste? No, ya lo conozco, ya les he escuchado. ¿Qué va a los eventos con la familia? No, había familia. Hermana. No, era otro evento. ¿Otro evento? Sí, un evento donde tuvimos repercusiones con... Nos encontramos con los amigos de él, ¿no? Y... Tomaron la barra. Che, yo quiero saber el momento Z hoy, ¿con qué viene? Algo prometedor, que va a dar que hablar. ¿Sí? Algo que todos los que están viendo la tele tienen problemas. ¿Ah? Bueno, es obvio que... ¿Qué? El dinero, la falta de dinero. No, es algo tecnológico. Tecnológico. Que tiene... Me quedo sin batería. Las redes sociales. Algo de las redes sociales que todo el mundo tiene... Tu germu te agarra el teléfono y te ve cosas que no tiene que ver. No, eso no se debería hacer. Cuando te firman una foto, esas cosas... Tampoco. Bueno, después ahora no tenemos cosas de la vida privada, ¿no? Porque... No, yo no me... No, hablo en general.
Bueno, vamos, vamos al living. ¿Arrancamos con el programa? Chicos, vengan al living, los estoy esperando. Estoy agotado, Estoy agotado. Zavala, yo... Por favor, pasen mochito, pico, chicos, acómense. ¿Quieren tomar algo? Gracias. ¿Necesitan algo más? ¿Qué vamos a meter? ¿Chupi, mate? ¿Qué vamos a meter? No, yo voy a mate. Yo voy a mate. Yo también quiero mate. Pero obviamente a Bombiván no le voy a rechazar nunca nada. Bueno, viernes. ¿Pasa tan rápido el año, muchachos? ¿Les pasa eso que cuando se quieren dar cuenta estamos en diciembre? Sí. Así que arrancamos. ¿Qué número de programas? ¿Tres meses? ¿Ciento cuánto? 100 programas son más o menos 3 110. Meses. ¿No me acuerdo, más, 110. Meses. Más de 100 programas seguro porque los cielos festejamos. Sí, obvio. 3 meses 110, y medio, tenemos 4 meses. Acá dice, perdón, 108. 108. ¿Dónde dice? Acá. Ah. Ahí, 108. Hay que leer la programación, ¿no? Sí, ¿qué se sabe del verano? ¿Se sabe algo o no? Una buena pregunta. ¿Qué digo? Que me fui y me perdí. Sí, sí se sabe. Canta. Ya, se Juanma, sabe. Juanma se acaba de ir corriendo. ¿Qué dice, Juanma? Se sabe, ¿querés que lo diga yo? Volvió, Mike va a dar la cara. Sí. Anto, vos haces una tocada con la varita. Sí. Tenés mucha suerte. ¿Por qué? Rato, digo, porque es una productora de esta. Ah, para estar acá, obviamente. Están convencida de tu talento y quieren que te quedes acá todo el verano. Vas a ser dos. ¿Qué te reís? Muchas gracias. La verdad que hoy estás dejando todo soy bombio. Sin alcohol. Sí, me encanta eso, pero pesa más que para que lo compartas con Juan. Sí, pará, tiene olor a saumerio, ¿no? Está ahumado. No, me está cargando. Está ahumado. Esto es espectacular. Bueno, pará, no. Te digo lo que va a pasar en el verano para que la gente sepa también. Sí, por favor. Está riquísimo esto aquí, lo quiero probar. En el verano vamos a seguir, no vamos a parar, simplemente obviamente para la fiesta, Navidad y Año Nuevo. Sí. Seguramente salgamos de alguna u otra manera, no en vivo por una cuestión laboral, pero sigue el programa, sigue. No para. Me acabo de acordar de algo que pasó ayer que nadie sabe de todos ustedes, que lo sabe Mike. ¿Qué? Porque acabo de decir, bueno, 11-33-03-0505, pueden participar. Sí, me acuerdo. Obviamente. Me acuerdo. No encontrábamos el teléfono. Ah, me acuerdo. ¿Qué pasó con el teléfono? ¿Quién se lo llevó? No. ¿Sabés lo que? El de la KGB se lo llevó. ¿Quién? ¿Viste que yo me vestí de Londres con saco y todo? Sí. Lo guardé en el bolsillo. No. Se fue no. Flor Monopoly, nuestra editora de moda que vino ayer. Pero imposible encontrarlo. Y se fue. No está mal. ¿Cómo lo recuperaron? ¿Y qué? ¿La llamaron a Flor? Ah, bueno. Que estaba ahí. Se la había llevado el buzo de la KGB. Perdón. ¿Podés, Mike? Dame el teléfono. ¿Podés, Pico, empezar a leer a ver qué dice la gente de Anto de su de la propaganda de lencería? No le empezás a estar explotado. Va a tener que leer Anto, me parece. No. Lee de verdad lo que dicen, ¿eh? Porque... Toma un poquito de esto, ¿verdad? Yo voy a tomar mate. Está muy rico. Dame un mate, dale. Bueno, espectacular. Bueno, acá defienden a la estrella del canal, ¿viste? ¿Quién es? Nada comparable con Pampita, pone. Tenemos la madre reina, la madre reina del canal. Bien. Bueno, es compañera de trabajo. Yo pensé que era Osvaldo la estrella del canal. La acá principita. Está muy linda Anto, muy buena el programa, lo felicito. Me gustaría que escriba la abuela de Anto, ¿por qué? La quedó. La cagó a pedo. Ya te digo, la retó. No, te juro. No la censures a la abuela, ¿eh? ¿Por qué la censuró? La abuela es lo más. No, le puedo escribir. Debe estar mirando, seguramente. A mí me gustaría un día. Acá, que tengan un hermoso programa, los miro siempre. Gracias. Muero de risa con ustedes, copados. Gracias. Bueno, los mensajes empiezan a llegar de poquitito. Bien. Vamos, tenemos que hacer pasar al momento Z. Es acá el momento Mi Z. Mi compañero de PRODE. Es acá. Por favor, bienvenido a Andy Queller, el mono. ¿Está bien? Partner. Hoy jugamos juntos, ¿no? Sí. Ya me dijiste la otra vez. Para que ellos sepan, me dijiste Zavala que iba a jugar. Un tipo que viene en gorra al programa porque está sobrado. De verdad te lo digo. No. ¿Te queda canchero? Para cambiar un poco. ¿Te queda canchero? Ahí ¿Qué te lo dije fuera de cámara? Está ¿Qué bueno. haces, hermano? ¿Todo bien? Tranquilo. La semana pasada no estuvimos, pero esta ¿Por semana... ¿Por qué no? Porque tú... Laburó. Sí, estaba con un problema. Un percance. ¿Qué? No, nada importante. No, pero el viernes no salimos. Hubo un percance con la cámara. Claro. Salimos. Pero bueno, Más activo que nunca. ¿Cómo andas? ¿Cómo fue la semana? Quiero saber si tu estado civil cambió algo. Dijiste no, que estabas soltero. Soltero. ¿Hubo alguna cosita? Viste que siempre hay alguna alegría cuando sos chico. Che, me dio bola la de... Es hermoso. No. Que yo soy el mono. Quiere llegar libre a Punta del Este. ¡Ah! Sí. Claro, que no cometa el error. Quiere llegar libre. ¿Pero no por qué? Claro. No, ¿por qué? ¿Por qué no le gusta que lo jodan? ¿Cuál es el target del mono? ¿Le gustan más grandes ¿Vos? Chicas? No, de todo. No, ella está no, digo rubias. Ella está de novia. ¿Cómo? No, pero yo digo estilo. ¿Te gustan rubias? Claro. Rubias. ¿Rubia te gusta? Sí. Todos los morochos. Más grandes y más chicas. No me cambia eso. Pero pará, el mono Queller es un futuro prometedor, Sí. Facha loco. Sí, obvio. Chico. ¿Cómo que futuro? ¿Presente, no? Futuro prometedor porque ahora está en la joda, amor. Claro. ¿No te vas a poner de novio ahora con...? No. 18 años. Con las chiquititas, sí, claro. Después vienen las panteras. Ya tenés tiempo para estar de novio. Salen los churros después eso es lo que a bailar. Que tengo que estar soltero después. Exactamente. Después voy a estar un tiempo encerrado en la cárcel. Creo que sería el consejo que te daría Zavala, el pollo y yo, me parece, ¿no?
A mí que disfrute un poco sí, la juventud. Sí, pero si llega el amor, que lo agarre, que no lo deje pasar. Ah, hasta los 26, 27 nada. ¿No, Juan? No, por favor. No. Pero es joven, yo todavía tiene que estudiar. Tiene una carrera, todo. ¿Para qué? Ya, no sé, yo me perdí esta parte. Tiene que conocer el mundo, un tipo con posibilidades. Que nadie le hinche los huevos. Está bien. Yo hay que firmar un contrato que hasta los 30... Que no se te pase, que no se te pase el cuarto de hora, porque uno se confía con la soltería. Ariel, ¿qué le recomienda? Y 32, tranquilo. ¿Hasta los 32, tranquilo? Chico, no, 32. El pollo dice que es un arma de doble filo. Aparte, el pollo dice no y es el único soltero. No, por eso. No, bueno, claro, es medio vivo. Te estoy hablando con conocimiento de causa. Claro. Pero te hablo con experiencia. Si 22. Claro, sí. Chicos, les estoy dando un consejo de vida al mono. ¿Cuál es? ¿Vos te confías con la soltería? Está todo bien, pero más luego hay domingos muy tristes. No. Es verdad. ¿Viste? No. ¿Qué crees? Bueno, pero a mi edad no tengo que empezar a agarrar nada. O sea, tengo más tiempo. Hacé lo que quieras, pero si el amor te llega, no le des la espalda. Lo único que tengo para decirte. Porque el amor es así, llega de repente y nos va haciendo sonreír. Los totora. Ah, es una cosa. El amor es... La verdad. Siempre te hago. Bueno, ¿qué tenemos, bonito? Hoy vamos a hablar de los grupos de WhatsApp. Sí. ¡Los odio! ¡Qué pesado! Sí, era un tema polémico este. Los odio. Es polémico. Tremendo. Porque no sé cómo hacían ustedes en su época para comunicarse con sus amigos. No había mucha comunicación. Teléfono. Che, no, decirle, avisale a Coso que nos vemos en el club. Pero ponele, tenían que arreglar un partido de fútbol. ¿Cómo hacían? No. Primero que había más códigos. No, había más códigos. Y se decía, los lunes se juega a las 5, se iba, no faltaba la gente. Ibas y si no ibas era un escándalo social. Aparte agarrabas el teléfono a rojo. Llamabas, 4-3-0-5-8-4. Sí, hola, de Manieres. Sí, ¿está Leandro? Sí. Pero le tenés que escribir a tus 22 amigos. No, nosotros nos encontramos una MCN. Noche. Salíamos una noche y decíamos, bueno, nos despedimos. Mañana a las 3 en tal lado. Ya listo, quedaban. Chau. Quedás así. Bueno, acá hay todo. Acá ahora un quilombo. La logística. Hay toda una logística. Ahí de vuelta, que estoy, que no estoy, si me llevas, si no puedo ir. Y otra cosa, que a veces se ponen densos los grupos. Los odio. Oh, los odio con toda mi alma. A mí se me guardan todas las fotos solas. A mí me de eso, fotos. Vengo a traer un par de consejos para la gente, para que se... Para los viejos, querés decir. Claro, para que se tomen de otra forma, ¿viste? A mí me está pasando lo siguiente, un segundo. Estamos ahora grupo. Me está pasando que llego y me dijeron... Pero ya lo dijimos en el grupo. Y real, el 80% de los grupos ya no leo. No, yo tampoco. Cuando veo 7, 8 mensajes, no los leo. Pero porque no puedo, si no perdés todo el día. El problema del grupo es que tenés alguien que está muy al dope. No. Porque te lo invade. Es verdad. Cuando estás al dope, vos no tenés nada que hacer en el celular, viste, ya viste todas las redes sociales, todo. Andá a WhatsApp y a las configuraciones. Ahí vas a poder elegir que las fotos de los grupos no se te guarden en eso tu, lo tengo puesto. En tu celular, porque eso es terrible. Terrible. Eso es terrible. Tenés 7000 en un minuto. Bueno, por ejemplo, en la de los grupos tenemos un grupo. Y en un momento nos separamos, hicimos la nuestra y ellos seguían mandando. Pero no es que mandaban 5, mandaban de a 50. Y se me guardaban todas. Claro. Tenía que estar eliminándola por una... Bueno, puede poner no guardar. La puedes no guardar. También podés... Haría una campaña real, real, para eliminar los chats del grupo de madres de chicos de los colegios. Ah, ¿sí? De verdad. Oh, mirá que te metes en un rubro. Me meto en un rubro. Y vietnamitas, ¿eh? Voy a dar. Pero vos tenés... Voy a dar. Son iraquíes. ¿Vos tenés el problema o tu novia? No. Bueno, pero... Me caro, pero claro. Sufro yo. ¿Qué pasa? Vietnamitas son, ¿eh? ¿Qué hacen la madre de los colegios muchas veces? Pero al chico por ahí no saben qué uniforme va el martes a la mañana. No. Y arrancan desde las 4 de la mañana, que es la primera que se despierta, tremendo, hasta el nene que entra a las 7 de la mañana, con qué color de uniforme se tienen que poner ese día o de qué es la fiesta de no sé qué cosa. Y está bien que una ponga, el uniforme es azul. Pero ¿por qué las 40 del chat tienen que contar? Sí, es azul. Es azul, sí, es azul, es azul, es azul. Y el teléfono hace clink, 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 clink. Bueno, pero... 4 y 20. Tiene que poner silencio. Ahí va mi segundo consejo. Silenciá el grupo. Pero pará, no tenés más. Sí tenés, yo te estoy con Caro. El de la luz está todavía. Y Caro, como ya llegué a una negociación de que no quiero el sonido, porque de verdad es... Y está sin idea. Es boom, 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 boom. Es bomba todo el tiempo. Le pone luz. Yo la vi una vez. Le pone luz. Al estar... todo apagado, esa luz es como un relámpago, como un rayo. Hay tormenta. Vos pensás que hay tormenta dentro de la casa. No, pero... Me ha pasado de a las 5 de la mañana, abrir el ojo y rayos.
Yo, ¿qué pasa? La vietnamita del colegio, decimos. Es de 5:30. Y encima, para rebote, al lado hay una obra. Ay, no. Que arrancan, ¿viste? 7 de la mañana le dan con a los martillos, más los relámpagos. Dije, chau, listo. Fin del no mundo. No duermo más. Se acabó. Mirá lo que está diciendo. Pará, yo igual si soy una de las madres. Hay una solución para eso. Ahí se ve. Vos podés poner. Te voy a escuchar atentamente, más, te voy a grabar, me parece. Las notificaciones de. Del celular, sí. De ajuste del celular, sí. Vos podés poner que de WhatsApp solo te llegue mensajes privados. Ahí. ¿Entendés? ¿Podés eliminar el grupo? No, lo silencia el grupo. No importa, lo agarrás una. Cuando se va al baño, agarrás un teléfono y lo pones. No, no, no diga eso. Es un bien para todos, es un bien para todos. No sé si no es mejor bancarte las del colegio que si haces eso. No. Te va a dar, olvidate. Pero que es lo mismo si ella está durmiendo y la luz se prende y se apaga. ¿Qué le cambia que si no, que si no se prende, se apaga? No, pero ella tiene los sí, imagino. Ah, vale. Tiene que estar atenta. Pero pará, pero las 5 de la mañana... Es madre, mono. ¿Para qué? Yo a lo que voy, que es importante, obviamente, tener el grupo de madre de colegio. Es importante, claro que es importante. Pero no hace falta que las 30 madres del colegio contesten lo mismo. No, no, no. Chicas, ¿el uniforme de hoy es azul? Bueno, hay gente que... conteste una. Sí, es pero azul. Contra eso no hay nada. Falta que las 30 contesten. Bueno, pero sí, pará. Azul. Pará. Sí, sí, acá sí, creo sí, que sí. Más, pico más allá de que estamos con los hijos, ninguno de nosotros sufre. Estamos sufriendo otra cosa de grupo, claro. ¿No? Lo de las madres es terrible porque yo también... Ah. Pero está en grupos. Ya, está, varias veces he leído y le dije, salite rápido. Bueno, salite, sí, de rebote le dije, salí ya y ahí. Antes de la tarde, sí. Aparte de otra cosa. Terrible, terrible. Pero, digo, estamos hablando de grupos de. Cuando hay muchos grupos de amigos de colegio, claro, de esto. Y de grupo, vengo a hablar de los grupos de amigos, porque la verdad que de padres no. Claro, no faltando, sí. Pero los nombres de grupos de amigos. Uy, a ver. Quiero que la gente que está viendo ahora en su casa mande al 3303-0505. Bien. ¿Grupos? Nombre de los grupos. No, los míos son pésimos. Yo no tengo... Hay algunos que son... Cada uno nombre tres nombres. Tres grupos, voy a decir. Son todo laburo. Mi vida es el laburo. Igual a mí me gustaría que la gente interactúe, lo que nos están mirando, a ver si les pasa. ¿Eh? Claro, obvio, sí, sí. Si les pasa lo que estoy diciendo. Es buena. Si no sienten que es un poco... Invasivo. Invasivo, si ya rompe ya un nivel, todo tipo de... Esquema, no. Gracias. Bueno, nombre de grupo. Las veces escriben las madres en el grupo de chat. Bueno, va. Tengo uno que se llama Kikalandia. ¿Por qué? ¿Qué? Son mis amigos de Tandil. Bien, Kikalandia. Que nos decimos los Kikos, Kikalandia. Bien. Es raro, tenemos 40. Yo tengo uno, el trío, que son mis... No. Ese. Las dos mejores amigas somos como una. Tiene arma de doble filo. Sí, bien, está bien. Yo tengo Buenos Muchachos, que es el de mis amigos. Muy, muy original. Muy pésimo. Mesa Chica, que es del laburo. Adivino, ¿qué haces? A ver. Magazine 910, que es del laburo. Muy malo. Por una moneda, que es del laburo. Muy malo, muy malo. Museo 2018. Un poco más creativo. Tengo uno, los amo hasta el fin. A mí me acaban de agregar un grupo que se llama... La vida, fin de semana. ¿Cómo haces para saber dónde tenés todos los grupos? No, hay que ver así. No, mira cómo se llama el grupo que me... A ver. Que me agregaron hoy. No tiene nombre, tiene un símbolo de una pera. ¿Por qué? Ah, porque se sale, se la da en la pera. Como dice Ariel de Bombiván. Turbina Wine Tour. Yo te voy a decir una cosa igual, A ver otros míos. ¿Qué se hace, mono, cuando me ponen en un grupo que no quiero estar? ¿Entendés? Me ponen y digo no. Y vos no podés salir, o sea, por compromiso. Quedo mal, sí. ¿Silencias? Pero si no, no quiero ver, no quiero ver. Yo entro y salgo, podés que... No quiero ver la notificación en mi teléfono. Y no, te la tenés que bancar. El máximo esfuerzo que tenés que hacer es... O sea, la notificación no te va a aparecer en la pantalla bloqueada. Sí. Pero te va a aparecer una vez que entres a WhatsApp. Sí, me molesta eso. Bueno, pero entras y salís. Pero yo saqué todas las notificaciones. No me llega nada acá, tipo. Te claro. Bueno, vos estás bien. Yo tengo. Todo en silencio. Uno que comparto con Zavala, Poker Night. La banda del póker. La banda del póker. Ahora se acaba de crear uno nuevo, fútbol tenis. Igual. Fútbol tenis que estamos jugando. Ah, el desafío contra la gente de Fox. Le voy a decir una manera. Bueno, que acá tengo otro más. ¡Pum! Por una moneda, pero abierto. Y hay una por una moneda cerrado. Acá está Casa Babel Punta del Este, con Panchi. Cosa de trabajo. La Paloma. Poco creativo. Mar de Plata. ¿Cómo? Poco creativo los nombres. No, los nombres... Ah, bueno, pero el nombre... Son de laburo. Son medio de laburo. Son medio de laburo. Pará, estoy viendo que sí, tenemos... Por una moneda. Otro de laburo. Por una moneda. Mesa Chica tenés. Mesa Chica, con Zavala y el Pollo. Pero Pollo recién me preguntó cómo hago para subir de un grupo WhatsApp. La Carnicería. ¿De quién es? La Carnicería. La es raro eso, indaguemos por ahí. Sí, no, La Carnicería. Un amigo que una vez no, no, la Carnicería. ¿Por qué es La Carnicería? Es dos amigos ecuatorianos, vos los conocés. ¿Cómo los tiene ese grupo? La Car. No, no te puedo estar en este grupo. Hijo de... Sinceramente, basuras.
Está Albert Kaufman, Juan Pablo Torres, Moreja y yo. ¿Quién es el administrador? El administrador. El abogado está en todos lados. ¿El abogado por qué está acá? No, no, pero está acá en vivo, no vino. No, pues son amigos nuestros cuando llegan. Abro un grupo. Mi familia, de repente, un día con la familia del abogado. Digo, basta. Es el abogado. Está a todos lados el abogado. Bueno, tengo más, ya está. Creo que no tengo más. No, debe tener uno. Pero es que es torro, de verdad. Bueno, pará, porque tiene más cositas. Porque Pollo recién me acaba de preguntar. A mí me agregaron un grupo que tengo que estar por una cuestión de, viste, para quedar bien. Me quiero ir de ahí. Quiero ir. Lo que tenés que hacer es salir sin previo aviso y después le mandás a uno, al integrante del grupo, escúchame. Se me borró el celular. No, me conocen, me conocen. No, pero ¿qué? ¿No se te puede borrar el celular? Y me metes de vuelta. Ay, bueno, pero por un tiempo, no te van a meter de vuelta. Si no hablas, si no sos vital en el grupo, no te van a meter. Yo estoy en un grupo que nació y jamás hablé. O ponele, vas a la madrugada, ¿viste? Cuando estás por acostar después de salir, ponele, a las 4 de la mañana, ahí salís. Ah, bueno. Entonces nadie lo ve. Acá tengo un padre que está en algo parecido a lo mío. Pico, te banco, te entiendo. Arrancan a las 6 a.m., arrancan las mamás a comentar qué les mandan en la vianda a los chicos para comer al mediodía en el recreo. ¡Qué coraca! ¿Pero quién le importa qué le mandaba de comer a la vianda al nene al colegio? Dios mío. Aceitunas. Engorda las aceitunas. Yo le puse la boca. ¿Qué más tenemos, monito? O Juan, ¿tenés mensajes? A ver, ¿mensajes? No, sí. Bueno, acá ponen. ¿Qué ponen? Grupo. El grupo de las boludas totales se pone uno. Bueno. Y sí. Y ahora, una novedad de WhatsApp. Otra. Hay novedades. Bueno, ojo. Hay mucho grupo que están los gobernadores. ¿Cuántas veces en el día o en el último tiempo mandaste un mensaje que te arrepentís? Mil veces y lo puedes borrar. Ahora lo puedes borrar, muy bien. 7 minutos también. No sé si todos lo sabían. ¿Cómo? Claro, no te equivocás, un mensaje y lo puedes borrar. Puedes mandar un mensaje y borrarlo. Voy a mandar uno. Mira, le voy a mandar uno a Zavala. Mandame uno a mí. Yo voy a hacer lo mismo, le voy a mandar a Zavala. Hay un tiempo límite, ¿no? No. Vos, vos cliqueás en el mensaje que lo puedes reenviar. Puedes responder, puedes hacer varias cosas. Ahora lo puedes eliminar. Ya te mandé. El mensaje se elimina. ¿Te llegó vos? Sí, ni me lo voy a mirar. Le mandé a Saba. Mirá, presioná ahí. Presionado. Uy, permíteme. Está gas. Ahí está. A partir de ahora se pueden empezar a borrar. Eliminar. Eliminar. Eliminar para todos. Pero pará. A ver, ¿y ahora qué lo has visto? Okay. No. Pero pará, te pone mensaje eliminado. Obvio. Te pone, este mensaje se eliminó, pero pudo haber sido, quizás te confundiste. Sí, re chato. Sí. Me gusta mucho. ¿No era 7 minutos eso? Claro, había un tiempo. Creo que 7 minutos. Pero igual, ¿cuánto puedes tardar en saber si lo querés eliminar? No, pero mucha gente a la noche a veces, amigos míos mandan mensaje, ¿viste? A cualquiera. Sí, de Instagram, de todo, directo, todo. No, Instagram de X no se puede borrar. Todavía. Pero bueno, es una buena noticia para todos los... Para todos los arrepentidos, es ¿no? Es una buena noticia, se pueden borrar los mensajes de WhatsApp. Esto hace poco se... Hace poco, sí. Online, pero hay mucha gente que no tiene ni idea y dice, ¡ay, mandé una cagada, mandé un mensaje! Olvídate. Y bueno, eso es lo que traje hoy. Esas son las novedades. Vamos a repasar. Muy bien. Si te meten en un grupo que no querés, lo silenciás. Silencio. Si tenés cojones... Sí. Salís y ponés la excusa de que se te borró el celular. No, o a las 4 de la mañana y nadie lo ve. Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está Pico? Decís. No, te vas. El tema es que el mensaje viene. Después que le mandás por privado a alguno, claro. Cambié el celular. Sí, obvio. Cuando uno te pregunta por qué te fuiste. Chicos. ¿Y qué haces si te agregan de nuevo? ¿Te agregan de nuevo? Es que te van a agregar. Hoy me voy a poner alarma a las 4 y me voy a ir de ese grupo que no quiero estar. Vamos a ver si funciona. ¿Cuál es ese grupo? No, no puedo decir. Decilo, si te vas a ir, ¿cuál es el problema? No puedo. Realmente. Para mí que está el pesado. El mensaje es muy duro, ¿viste? Eso. No puedo, Juan. ¿Qué tendrá el pollito? Nada raro. ¿Qué tiene el Little Chicken? No, que contaba que el mensaje cuando te vas del grupo es muy duro. Mensaje cuando te vas del grupo. Zavala ha salido del grupo. No, es terrible. Te expone mal. Eso tendría que cambiarlo. No te elimines y nadie sepa. Bueno, ¿qué más? ¿Nos quedó algo del repaso? Sí. No, este, ya repasamos todo. Ya está todo por hoy. Así que bien. Bueno, todo por hoy. Bueno, fuerte aplauso para el mono. ¿Fuerte? Sí. Hoy es Friday. Hoy es viernes. ¡Qué bueno! Llegó el Black Friday que te alegra la semana. Equipa tu casa con oferta de Brookman.com hasta un 30% de descuento y 12 cuotas sin interés con todo pago en productos seleccionados. Reventá la tarjeta comprando eso que querés al precio... que jamás esperabas. Aprovechá e ingresá ya mismo a Brookman.com y entérate de lo fácil que es comprar desde tu sillón.
Muy bien. ¡Corte! Bueno. Y a la vuelta ya está con nosotros arranca la caravana. La talentosísima Luz Cipriota. Ya venís. Vale. Dile que yo soy el que te quiere. Explícale lo que sucedió. Esto es espectacular, ¿eh? Descubrir Novactic 60C, supresor universal de radicales libres para la prevención y el tratamiento del daño dérmico, anti-age y antioxidante para todo tipo de piel. Los productos Novactic son dermocosméticos seguros, confiables y de alta eficacia, con el único objetivo tanto de cuidar y proteger la piel sana como brindar soluciones eficaces para el tratamiento de las alteraciones estéticas de la piel. Ingredientes de última generación y conceptos y productos innovadores. Siempre utilícelos luego de la limpieza de la piel. Muy bien, muchísimas gracias a la gente. ¿Me puedo llevar uno, Mike? ¿Me puedo llevar una casa como el amigo de lo ajeno? Che, ahora viene Lu, pero voy a decir una cosa. Ya también está en nuestros estudios uno de los tipos más queridos del ambiente, pero por lejos. El queridísimo Matías Ale va a venir en cualquier momento. Ya está ahí, ya se vino, todo luqueado para nosotros. El Mati querido. Ya lo ve, ya lo ve. Che, pará, le voy a contar algo a Mati. Le quise tocar el jopo, casi me pone directamente. Le quise tocar el jopo. Es para ustedes, todo esto es para ustedes. Gracias, no, Mati. Se merecen otra cosa. Bueno, siempre que viene, ella es actriz, pero también es bailarina. Y siempre que viene una bailarina, yo, ¿qué hago? La Batman. No me sale, Batman. Que no me sale. El Batman. Ahí está. Ella también. No, una vez más. A mí me gusta. A ver. El paso. Ah, ahora se lo voy a mostrar. Mirá este look, por favor. Mirá. Prepárate para que tus ojos. Es un jam. Rompan. Un jam. Del dolor, Bueno, dolor. Parecido a lo que está haciendo ella, pero pará, mirá. Claro, es eso. Pará. Bancame a mí. De todas las bailarinas que vinieron. Mirá. La Chippy, Laurita Fernández, Maggie Bravi. ¿Quién claro. Miró? ¿Cómo se llama el arriba? ¿El high? Hombre. Charlo Canigia. No, el bailarín. Iñaki, sí. Iñaki. Ay. Iñaki. Bueno, Iñaki, está. Yo te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar. Primera posición, saludo. Porque mi sobrina va a danza. Perfecto. Mi sobrina va a danza entonces. Bien, está muy bien. Primera posición. Mirá. ¿Por qué esa espaticidad? Pará. Después pato muerto. Tengo el Batman, claro. Tengo el Batman. El Batman es bárbaro. No, sale muy bien. Lo estoy trabajando más. Y tengo. Ya, ahora lo va a hacer ella. Señoras y señores, excelente actriz, buena mina, también es bailarina, la rompe toda en el maestro, pero también porque hace película afuera, película acá, es una cosa de loco, laburate como pocas, bienvenida Luz Cipriota con amigos. ¿Qué haces, Luz? No, pero no me han avisado y yo no me pará, vine pará. Preparada. Quiero que saludes a los chicos por y que nos enseñes Antito, Juan y vengan chicos, vamos a hacer todo, ¿sabes? Hola. Hacelo vos, pollo. No, venga. Vení, Luz. Pero es que no me he venido preparada. No, sin Batman. Pará, este. No. Esto es primera posición. A ver. Tienen que estar los talones si voy a... Claro. Los talones pegados. La idea es que los y estiro bien las rodillas. Pará, pero ¿cómo le sale eso? ¿Cómo hace eso? Meto la cola. Ay, no me duele. Me tira. Apreto acá. Me tira. Apretá. Acá te tira. ¡Ah! Fruncí para adentro. No, pero vengan todos, por favor. Despega. No puedo estar así. Podemos hacerlo al lado del otro. Por favor. Ahora sí, uno lado vengan, por favor. Agarraditos de la barra. Ni muy pegados, ni muy lejos. Me está tirando, Mati, me está tirando acá. Un poquito más adelante. Me agarro un poquito más adelante. Ay, Dios. Separo la axila. Está yendo Matías, sale del estudio. Separo la axila. Primera posición y estiro. Silencio. ¿Y? Estiro. ¿Qué? ¿Hay hielo después para la rodilla? Hago eso. Marco, para ir a la segunda. A la segunda posición. La segunda me sale. Tercera. No. Tercera, así como cruzaditos, mirá. No vemos nada. Pará que voy a hablar. Cruzaditos. Tercera. Cuarta, ahí adelante. ¿Están viendo, chicos? Pará que cuarta, y agárrate con la quinta. Tiene que ser talón y pies. Ábralo. Disparo. Te llega a atropellar un camión. Vamos a la clínica. Agárrate con la quinta. ¿Y después estirás o qué? Y estiro. Eso, ya, talón. A Matías le va a venir bien que anda bien de las rodillas, ¿no? Hacer todo. De la cuarta es de la que salen los giros. Ay, me acalambré. Chicos, la cuarta salen los giros. La cuarta es donde salen los giros. Qué porte, mira eso. A ver. Bajo los hombros. Sí, va a ver. Pará, lo voy a hacer todo, no se burlen. No. Giro. Sí, voy a tener.
Bien, acto máquina. Ah, pero ¿cómo hago eso? Importa. De vuelta, de vuelta. Cuarta posición. Cuarta posición. Uno adelante. Eso, ahí. Giro. Giro. Ok. Giro. ¿Está bien, Anto? Está muy bien. Pico. Mira, pico, mira, pico. Pico, giro. Es una estatua. Está bien. Muy buen eje. Muy buen eje. Saba. Yo vos no tenías eje. No tengo eje. Saba. Acá. No. Buena actitud, actitud. La actitud estuvo bien. Bueno, me quedé con el eje. Sí, no dale, pollo. Ganó el eje. Dale nomás, pollo. Pero sí, jorobado, no tenés. Se dejá de hacer eso, pero está mal lo que hacés. Porque mi sobrina, cuando la voy a visitar, me dice, tío, le papillón, porque estudia francés, y me dice, le papillón. Pastec, y baila así. Pastec es sandía. Claro, entonces así, y le digo, se viene el show, me dice. Ya sé. El papillón que es mariposa. Sí, porque te dice, vos estabas con el teléfono, te dice, presta atención. No le presta atención. Presta atención, se viene el show, entonces la tenés que mirar. Ah. Y arranca con esto y después hace caballito. ¿El caballito lo tenés? Pero hay que mirarla, busca la atención. Yo hacía lo mismo. Caballito. La del medio de cinco hermanos. Era como, ay, yo también. Me quieren. La tercera. Yo soy la misma. Bueno, vamos, queremos llamar la atención. Un papelón, por favor. Necesitamos llamar la atención. No, bueno. Ese es tu lugar, Luz. Este. Ay. ¿Por acá? Vamos, piña el programa, ¿eh? Bueno. Che, me duele las piernas. No, porque cuando abrí así es acá. Hay que hacer fuerza. Hay que hacer fuerza y, sí, y meter la cola. Pero la danza, sí. ¿De chiquitita? Qué raro. Yo en realidad no. A los 14 empecé a entrenar gimnasia rítmica. Ok. Y fui subcampeona nacional. ¡Qué genial! Pero fue bastante grande, porque es una disciplina que se empieza a los 5. ¿En el colegio hacías? ¿En algún panamericano? No. No, a nivel nacional siempre. Ajá. Y pero danza lo hacía como complemento porque es un deporte que requiere de danza mucho. Pero nunca había hecho ballet en puntas. Así que cuando me ofrecieron hacer este personaje, buscaban una actriz que bailara ballet, yo le dije, miren, ¿ballet? Si quieren, hagamos una prueba, porque yo no sé, o sea, lo intentaré. ¿Cuándo me quieren hacer la prueba? Mañana. Decirles que sí, voy. Y llamé al primer bailarín del Colón y le dije, escúchame, ¿cuántas probabilidades hay de que yo de hoy para mañana pueda subirme unas puntas y bailar? Sí. Dice, todas, ¿cuánto calzás? No. Se vino a mi casa esa tarde, me dijo, vos créetela, te las pones así, me trajo acá, se ponen como una silicona para que no te duela tanto los pies. Porque el que inventó eso estaba mal de la cabeza. ¿Viste cuando el que inventó eso? Claramente tenía un pie de martillo. Sí, y raro. Machista, no, hombre mono. Las mujeres lo hacen. Los varones no se paran en puntas. Ah, ¿no? ¿Iñaki no se para en punta? No. Mirá, un cobarde. Machista, además. Sí. Bueno. Llegó a mi casa, me probé y armamos una coreografía. ¿Qué metiste? ¿Un polka furioso de ahí a polka? ¿No? O sea, al día siguiente. Bueno, porque para el que el que no vive en la Argentina, está siendo el maestro, Julio Chávez, los miércoles por estrés. El otro día la vi, vos de verdad sos vos la que baila y hace todo. ¿Soy yo? La rompe todo. Es que quizás era una doble o algo, porque a veces, viste... Mirá, trabajamos por momentos, o sea, había una doble, porque imagínate que... Yo aprendí a bailar en puntas, pero de repente no hacía. Hay cosas que se aprenden realmente a los 5 años. O sea, yo no me puedo poner a la altura de la primera bailarina del Teatro Argentino de La Plata cuando yo me dediqué a otra cosa. Sí. Ahora, pero hubo coreografías que terminé haciendo yo sola sin doble. O sea que... Increíble. Y la mayoría, o sea, quizás hay algunos planos que sí es verdad, hubo algunos dobles. Metiste igual de conocerte, sé que te gusta. No, yo tuve un mes, pero tenía clase mañana, tarde y noche con Luz, distintos profesores. Vos, más allá de que estás haciendo ese personaje y obviamente a pleno, laburás con Julio Chávez, digamos, el compromiso es doble. Julio es el uno, pero es especial, digamos, Julio es... hay que estar a la altura. Mirá. Hay que estar a la altura. Pero a mí, mi personaje, en realidad, tenía todo el tiempo con Inés Esteves. Esto lo vi, esto fue el día del casting, al principio. Exacto, ¿no? Esta fue... Bien, Juan, me gusta cuando ves tele. Sí, lo vi. Le hacíamos sílfides. Que ella llega tarde, tu rival. Sí, exacto. Es bien pico. Me gusta te amo, te encanta que esté informado. Me encanta cuando metes una... ¡Uy! Sí. ¿Viste eso? Casi se le va después de parar de tapa. Esa fuiste vos todo el tiempo. Sí, wow. No, hay un momento donde no, que ella sube todo el cuerpo, baja y sube, es muy difícil. Mirá ahí, se te rompe todo, mirá. Ay, no. No, eso es una... Tremendo. Es difícil, pero se consigue, con trabajo todo se consigue. Tengo que hablar con mi sobrina que deje la... Después te duele todo, todavía tengo un pie mal. Claro. Sí, ando medio renqueando, sí. Y esto lo produce también, ignorancia, ¿lo produce Chávez también?
No, ¿es el productor? No, no, él es actor acá. Esto es Polka y también Polka. TNT. Ah, Polka. Sale okay. también por TNT, Canal 13 y TNT, sí. TNT los jueves. Sí. Y es grosso laburar con Julio, ¿no? Bueno, con Inés también. De contra, yo no tuve tantas escenas con él. La verdad que sí. me quedé con ganas de tener más mano a mano con él. Pero mi experiencia fue con Inés, con la cual hicimos grosa. De pareja. Claro. Que es, además de grosa actriz, amorosa como persona, lo cual hizo que, claro, tenía que ser creíble, que éramos novias desde hace mucho tiempo, y fue facilísimo porque enseguida nos potenciamos las dos y siento que la rompieron, eso hizo claro. Que, se fueron potenciando. No, que hizo que, claro. que se viera real. Química, claro. Sí, ¿hay más productos así, cuidados, de estos unitarios hoy en día? No. Que yo sepa. Bueno, yo no voy a hablar de otros. Bueno, repasemos. Pero en este momento... Me parece que no hay. No, de verdad, no hay unitarios hoy yo en día. Yo realmente considero que es uno de los mejores hechos del año, te diría, porque no solo porque Julio Chávez y Esteves, sino porque por el director... Favor, gracias. Ay, muchas gracias. Epa. Gracias. Bien, Ariel. Voy a probarlo, a ver. Soy bomba. Muy atento siempre. Muy bien. Qué galán que es usted. O de pomelo. Sí. No solo por los actores, sino porque Daniel Barón, el director, los libros... de Romina Paula y Gonzalo de María. O sea, todo era potenciarse con los mejores, entonces no puedes estar mal, porque la historia estaba bien escrita. Qué lindo, qué lindo. El vestuario. Ya no estás grabando. El maquillaje, no, ya ¿qué está. Quedan tres? Ya terminamos de grabar. Sí, y falta el último capítulo que sale ahora el próximo miércoles. Y por el nivel de actores, tal vez es el desafío más grande que por ahí tuviste. Sí, sí. Yo en general elijo desafíos bastante... Te gusta que sea bien me encanta. Picante. Es como mientras más duro es el personaje, que más le tenés que meter, te gusta. El año pasado yo me fui a Colombia a hacer una serie futurista para la cual me rapé el pelo y que tenía que hacer como una villana violenta, engordé, me rapé. O sea, fue fuerte también como desafío porque de repente era un chabón. O sea, me miraba al espejo y decía... Sí, hay una foto terrible. Ya salió fuerte. Eso, ¿no? Al aire. Ya salió al aire. ¿Se puede buscar algo ahí? Señor. Bueno, al con una cresta blanca. Iba, ¿no? Sí, 2091. Mirá. ¿Es ella? Mirá. Wow. Es una especie de Mad Max. Claro, te iba a decir eso, Mad Max. Pero perdón, ¿en dónde sos un chabón? Disculpame que te diga. Tremendo. No parece. Está cargando. Sos esta que hay una cantante. Mira. Pink. Soy la cantante. Bueno, yo iba a comentar esto porque estuve investigando un poco las redes sociales de la señorita Luz. Muy bien. Qué miedo. No, y uno de los videos que la producción tiene imágenes, bueno, ahora está mostrando esto, pero ahí va, en cualquier momento la ponen, que ella subió una foto. Genial. A ver, producción. No, contá de última, te lo ponen arriba. Una foto de esto, de este mismo momento que ahí estamos mostrando imágenes y quería que nos cuente un poco de eso, ahora ya estábamos hablando. ¿Qué sentís vos, por ejemplo, en este momento? Momento ahí. Claro. Al hacer de mala, ¿no? Ajá. En esta serie de ahora también estás haciendo de mala. En esta serie también. Siempre de mala, querés decir. Claro, venía siempre de buena. Ah, bueno. Venía siendo siempre de buena. Yo estaba acá. Como que lloraba, ¿viste? Venía como de novelas mucho más. Necesitabas como hacer un... La buena, de los pelos largos. Claro. Entonces tenía que romper un poco con eso y un poco esta fue la qué idea. ¿De mala, de buena? Yo creo que mil veces más divertido ser de mala. Las actrices dicen lo mismo, los actores. Mil veces. Que es divertido. ¿Por y qué? Porque te toca hacer cosas que en la vida no haces. Nunca, claro. Pero en la calle después te... Ay, y contestar cosas que muchas veces tenés ganas y no las haces. Políticamente no contestas, claro. En este caso, por ejemplo, mi personaje, vos decís, bueno, era un poco la mana. Por momentos era divina. Y por momentos te tiraba unas que descolocaba. Y yo misma leía el guión y decía, pero no estoy entendiendo. ¿Tengo que jugar que soy amiga de este personaje o que soy enemiga? ¿Y cuánto tiempo estuviste grabando esto? Eso fue 4 meses y medio en Bogotá. En Bogotá. Wow. ¿Y cómo con fue un elencazo. Estaba Ludovico Di Santo, había Angie Cepeda, Manolo Cardona. Hizo una participación Benjamín Vicuña. Estuvo Damián Alcázar, Julio Bracho, que son dos actores enormes mexicanos. O sea, había como un dream team de Latinoamérica importante. No, y bueno, lo que pasa es que yo pude ver la fotografía. Está bien producido, es producción muy buena. Fox. Como bueno, lo mismo que el maestro para la tele argentina es top. Pero bueno, la oportunidad de trabajar en una nave espacial. Wow. O sea, producción. Chicos, presupuesto. Acá también, ¿eh? Guitarra. Pero bueno, distinto. Y la guita hace todo más lindo. Sí, obvio. Fino. Bueno, no siempre, ¿eh? No siempre porque de repente el maestro vos no lo ves como un producto que es súper caro, pero que la calidad está en otra cosa. Ah, obvio, está claro que había producciones que fueron una malísima la película y han ganado premios películas con dos mangos. Totalmente. O sea, está claro. Totalmente de acuerdo. Bueno,
creo que como argentinos los productos que estamos haciendo perfectamente compiten a nivel internacional. Contra películas. El ejemplo es vieja, pero Volley, la película Volley es un ejemplo de una buena peli con costo cero. Pero acá Luciano Cáceres hace 10 días dijo que hizo una película con $15,000. Sí, sí. Te creo. Ah, con $15,000 hizo una película. Hacemos una peli. ¿Cuánto? No sé, nosotros no podemos salir de ningún lado. ¿Por qué no? Juntemos la guita, la contratamos a Lu, vemos qué hacemos, vení de onda. Ahora vemos el guión. Eso te dice socios por accidente, con Listorti, con Peter Alfonso. Eso, para mí lo que hay que empezar a decir es, che, voy a hacer una peli. Y va cayendo la chafi sola. Creo que es así, ¿eh? Es tomar la decisión. Yo trabajé en películas así, ¿eh? Yo hice una de terror que se llamó Naturaleza Muerta, que la hicimos así, con dos mangos, nos fuimos a La Rioja, un grupo de 6 personas, filmamos la película y yo dije, esto no lo va a ver ni mi mamá, y se terminó estrenando en el Festival de Cannes. Mira, wow. Recorrió el mundo en festivales y poder hacer una película de suspenso, de terror, o sea, fue, y literal, vendió el auto para hacer la película. Ah, bueno, o sea, bueno. Yo igual a la... Se puede. La Argentina y el terror le tengo miedo, todavía estoy siendo No. Prejuicio, dije. La quiero ver esa. ¿Dónde se puede Soy prejuicioso, ver? Sí. Naturaleza muerta es una buena pregunta, no lo sé. Pero voy a averiguar. Voy a averiguar. Voy a estar en internet seguramente, pero voy a averiguar. Porque me gustan las de terror. ¿Eso era terror? Sí, sí. Ah. De suspenso. Luz, y ahora, perdón, ¿qué sigue para el año? Teniendo en cuenta, ¿terminaste de grabar? Es una buena pregunta. Ya estamos terminando el año, vacaciones. Exacto, necesito vacaciones. Bueno, acabo de viajar, estuve en Europa, fui a España, fui a Italia, porque yo tengo representantes allá y fui a hacer como me gusta, ¿viste? A mí abrir el panorama. Ya hice una serie y una película en Italia que estrené el año pasado con el hijo de Vittorio Gassman, que es un actorazo italiano importantísimo. Entonces tengo una puerta abierta allá y parlo italiano. Ustedes también. ¿Cómo es italiano? Parlamos italiano. Y tengo el pasaporte italiano. Así que un poco coquetando con la idea de... Tranquilamente te puedo decir, claro. Y tenés ganas, me parece, ¿no? Con muchas ganas. Te ven la carita como... Hormiguita viajera. Quiero saber... Pero bueno, también puede salir algún laburo bueno acá. Y la verdad que son medio tiempos decisivos. ¿Y qué te gustaría que salga? ¿Película, serie? ¿Qué es lo que más disfrutás así? Mirá, es difícil porque también el teatro lo disfruto mucho. Cantar lo disfruto mucho. Y, muy completa. Y el teatro musical un poco reúne las tres cosas. Entonces, por momentos me da ganas de volver al musical. Y a la vez trabajando en estas series. Viste que ya cambia un poco esto, que las series son de pocos capítulos y que las podés ver en streaming todo rápido. Y me da un poco ganas de seguir haciendo eso. Y el cine, bueno, es el cine es para toda la vida, digo yo. Es verdad. Es una historia que queda para siempre. Quizás una tira diaria como que se pierde. Yo quiero saber una cosa, porque también vi una foto que subiste con un ramo de una amiga tuya que se casó, ¿no? Sí. Y te agarraste el ramo. Me agarré el ramo. Quiero saber cuál es tu situación sentimental. ¿Estás en pareja? Estoy soltera. ¿Soltera? Sí. ¿Y te gustaría casarte? ¿Sos Susanita o no? Mirá, no es que soñé toda la vida con casarme. Si en algún momento se da, me encantaría. O sea, ahí está la foto. Si es para celebrar el amor, porque estoy en una situación en la que decimos... Hagamos un fiestón y caguémonos de risa, lo haría, pero no es que sueño con eso. Pero pará, Luz, pará, porque acá sucede algo. Estoy pensando en los hombres argentinos. Ok. Vos conocés a alguien, ¿no? No, porque recién hablaban de la edad, qué sé yo que tengo 18 también. Yo que también tengo 18. Hay que empezar a cerrarlo. Lo que digo es... 32 tengo, chicos, estoy ahí. ¿Quién dijo 32? No, 32 acá nadie. Parece 20 años. 32. Ariel, hasta los 32 libertad. Bueno, estoy ahí. Pero vos ya estás viste, pareja, escuchá. Digo, conoces a un flaco, ¿no? El flaco gusta de vos, todo. Sí. Le decís, mirá, estoy para salir una peli, o en Italia, o en España, o en Rusia, o en Singapur. El flaco vuela. ¿Por qué? No, depende de la tiene que bancar. ¿Pero qué? Es lo que hablamos. Arranca una relación. Sí. Y vos te vas a vivir 6 con meses. Ella. Es lo que hablamos. Que a veces es menos, a veces no son 6 meses, son 2, 3. Ah, bueno, está bien. Y en esos dos, tres, todos es bancable, pero estoy pensando. Además es bancable si uno va a visitar. Yo puedo hacer una película, pero pedir que me dejen una semana a venir. ¿Está bien? Y él también está en el mismo palo y la entiende y puede ir porque tiene. No, pará. Una vez que estás en pareja, todo bien, digo, para conocer a alguien es más difícil. ¿Entiendes? Pero estás en pareja, gorda, haz lo que quieras, es feliz. Pero bueno, se da o no se da, eso es como que es difícil e imposible.
imposible de manejar. Digo, conoces a alguien, bueno, estoy en esta situación, che, me tengo que ir 2 meses, ¿venís? Y si no, banca, viejo. La tirás ahí. No banca, no va a bancar el trabajo, entonces mejor borrate. Porque, sí, es verdad. Borrate porque este va a ser mi laburo y es lo que amo. La verdad que no lo voy a dejar de hacer. No. Me marchito por dentro si dejo de trabajar. Entonces, ¿cómo te va a decir un tipo de edad, che, no, no vayas? El trabajo. No, nadie le va a decir no vayas. Pará, me interpretaron mal la pregunta. Yo te entiendo, no es una profesión que sea fácil de acompañar porque no tenemos horarios fijos, porque de repente tenés que besar a otra persona en la ficción. Eso es más retrógrado aún. Bueno, pero hay gente que no se lo banca y lo puedo entender. Si es del rubro del medio donde vos te movés, por ahí es mejor. Claro, seguramente. A veces no, porque 2 estrellitas juntas. Sí, te iba a preguntar eso. Ah, yo conozco 2 parejas tuyas. ¿Qué? ¿Saliste con actores? Sí. Yo no conozco sus parejas. Buena pregunta. Sí. No, a la que no te conoce tanto. Sí, salí con actores. ¿Parejas? ¿Y te gusta ese tipo de hombre? Yo creo que no, el problema no es la profesión. El problema es siempre las personalidades. Claro, total. Claro. Hay de todo en todos lados. O sea, puede ser médico y no bancárselo. Y salir con un actor. ¿Y había celos si vos tenías una escena por ahí un poco jugada o él? Yo jamás, o sea, yo no tengo celos, entiendo cómo es mi trabajo, entiendo cómo es el del otro y entiendo que si la persona está conmigo y yo estoy con él es porque quiero estar y si no quiero estar, no voy a estar. Entonces estoy muy relajada por eso. Claro. Que si está conmigo es porque quiere estar conmigo y si no quiere estar conmigo, se la pierde. ¿Entendés? Muy bien, la verdad. En tu cara, inseguro. Para vos, Facundo. Para vos, Jorge. Para vos, Roberto, que estabas mirando el otro lado. Perdón, a todo esto, chicos. Bombiván, lo metieron a Lee. ¿Qué hace? ¿Qué hace, Matías? Estoy corto de laburo. Me vine acá con los pibes porque me están haciendo un traguito sin alcohol, así que salud. Luz, ¿qué tomas, mi amor? Yo estoy tomando de pomelo, pero sin alcohol. Me encantó escucharte, es hermoso todo lo que decís. Sí. Perdón que no salvé todavía. Hola, ¿cómo le va, Bella? ¿Bien? Mirá nuestro. ¡Vamos, Matías! Mirá nuestro Richard Gere argentino, ¿eh? ¡Grande, Pico! ¡Va por acá, eh! Hermoso. ¿Qué toman? ¿Qué tomamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te gusta tomar? ¿Ya arrancamos con los tragos? No terminamos el programa. Le damos. ¿Seguimos? Conduce un rato, Matías, y con los chicos de Soy Bomba Iván. Dale, Mati, llévalo. Bueno, acá estamos con los chicos. ¿Qué estamos tomando? No sé, a ver. Contale un poquito. ¡Ay, la puta! Papá, con razón la pasan bien acá, ¿eh? ¿Este para quién es? ¿A quién se lo llevamos? ¿Qué es una caipirosca esto? Es algo parecido, Mati. ¿Qué? Una limonada, no tiene alcohol. No, primero le ofrecí a Luz y no, algo sin alcohol. Sin alcohol. Vamos a prepararlo, dale, ayúdenme. Bueno, mientras lo prepara, ahí vamos con Mati. Luz. Muchas gracias. Por favor. Realmente. Peña, total. Mirá, pará. Anthony hizo así, ¿eh? Sí, porque habla lindo, es talentosa. ¿Viste? Si fuese mujer, me gustaría salir con ella. Si fuese hombre. No, ¿verdad? ¡Oh! ¡Pará! No. Dijo que... ¡No! ¡Pero pará! ¡Estamos en la No, pará, lo digo bien. Alagándola como mujer, porque es muy completa. Parece ser buena persona, linda, talentosa. Perdón, bueno, Matías, tira bolo. ¿Cómo? Bueno, no todos queremos salir con Luz. Y no soy celoso. ¡Sí! Soy fanático de Bogotá. ¿Dónde mierda estaba? No sé si vamos a tener sexo, pero nos vamos a reír seguro. Me gusta, Matías. Bueno, gracias. Saludos. Sí, a ver, a seguir viendo hasta que termine el maestro. El último capítulo, nos queda el último. El miércoles. ¿A qué hora es? A las 23 horas por Canal 13. Y ojalá te salga el proyecto que te haga feliz. Ahí estamos. Gracias. Muy bien. Gracias. Luz y Pirota, señores. Me voy a buscar a Matías. Sí, vamos a buscar a Matías. Sí, oh, no. Fuerte el aplauso para Matías Tarés. El animal. Pero mirá, facha que tiene este muchacho. ¡Hola, bebé! Estoy cromado, boludo. Hola, ¿cómo le va? Mucho cosa espectacular. Pase. ¿Todo bien? Capo. Gracias. Este es mi doble, boludo. Capo. Siempre nos dijeron que éramos mil veces. Que eran parecidos. Escucha. Por la calle me han gritado mil veces. ¿Vamos a hacer el juego de Soy Bombiván con Mati y después lo que gritaron? Se fue Luz. ¿Dónde fue? Vení. Venga. No tiene mic. Pero le cambiamos el trago, Lo más importante que tenés que estar haciendo es estar acá. No tiene mic. A ver. Fíjate. Muy bueno, no tiene mic, perdón. Vale, pero es para ti, alcohol. Llévatelo, listo. Después, llévatelo. Traenos el vaso. Traenos el vaso, ganamos un cuarto de vajilla. El vaso, Luz.
Che, vamos a hacer un juego, Mati, ¿te animás a un juego? ¿Pongo la entrevista? A ver. No me digas que se viene el juego de los ingredientes. Ay, no, amo este juego. Me puse así para ustedes. Me gusta mucho cómo está vestido. Está Daniela ahí, que es la que me viste. Qué facha. Giorgio Redaeli, dejá de mostrar la camisa, el detalle de la camisa con la hawaiana. ¡Ah, mirá esto! ¡Mirá! ¡Para, mirá esto! Mirá la guitarrita acá. ¿Viste la guitarrita, la hawaiana? Giorgio Redaeli, así que gracias a Emilio y a Dani que me están viendo. ¡Emilio! Lo quería tirar. ¿Qué bueno, haces, pollo? Bien, Mati, vos. No te veo desde que nos cruzamos los... tirando ¿Dónde te lo cruzabas al no. El pollo? Yo vivía donde el pollo se tiraba del balcón. No. El pollo se tiraba así, se iba escapando. Ah, es verdad que... Un día yo entraba 8 de la mañana así y este bajaba, no importa. Conseguí. No. Es así. Yo tenía una relación con una chica que vivía en el edificio de Matías. Ajá. Ya se cruzaban. ¿Solo eso? ¿Hasta ahí tengo que contar? Ah, pero. Está poquito mal. No. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo jugar? Pareja, bueno, ahora vamos a jugar al cóctel. Ustedes tienen que adivinar los ingredientes. Vamos a hacerles un cóctel. Acá tenemos al... ¿Qué dijo? Nuevo, hay que renovar el juego. Yo te juro que pensé que iba a venir. Digo, viene otro juego hoy. ¿Está limpio? Sí, limpísimo. Mal. Pero, ¿sabes? Mirá, mirá. Pará, dale. ¿Qué es limpio? Acá está, Matías Berna, hola. Este es el número uno, lo conozco. Ganador del Gran Bartel. ¿Viste? ¡Va, Matías! Sí, Matías. Verga, tres número uno. ¿Vergaona? Siempre. También me dicen así a la noche. Vergaona. En un momento. También me dicen. Me gusta, ganador del Bartel. Ah, ¿se puede hablar con la voz? Es espectacular, boludo. Bueno, a ver, dale. ¿Qué tiene, Mati? Sí, yo tengo para dar. ¿Vos tenés palabra? Si tiene mucho alcohol, yo no tomo alcohol. No, poco, verdad. Poco. Está pero bueno. Tiene poquito. Ahora viene manejando. Es como pesa. No sabemos qué tiene. Me tienen que decir tres ingredientes. Ah, claro. Está bien. Arranco. Está bien. Primero la señorita. Primero Ariel, Iván. Por favor, venga para acá. Ahora no arranca se ve lo que tiene. Primero la señorita. Bueno, primero la responde. Antes lo robaban mucho con el tema del vaso. Agarralo bien, mejor, como si estuvieras agarrando... Chico, Matías on fire, ¿eh? On fire. A ver. Vino con la escopeta... No, yo no dije nada. Le estoy ofreciendo, pues ya. ¿Cuántos ingredientes tiene que decir? Tres. Tres ingredientes. Vamos. Dos, si quieren, puedes gustar un poquito más. Uno, la base alcohólica. Maní. ¿Es fuerte? ¡Maní! Me mandé un retrago. Por favor. No, pensé que estaban hablando de mí, por eso. A ver, ya sacamos uno por lo menos. Nosotros tomé todo, mami, porque si no nos queda para nosotros. Hay que hacer otro y otro, porque estamos de joda. ¿Hace cuánto no te veía? Te digo, te extrañaba. Naranja, jugo naranja. Jugo naranja. Jugo naranja. A ver, no digas que sí o que no. No, después todos. ¿Cuántos son? Tres. ¿Vodka? Seis veces te lo dije. ¿Vodka? ¿Más? Chupa un poquito. Pomelo. Bueno, se la tiró. Pomelo. Pomelo. Bueno, pero igual. Bien. Ahora, ¿quién sigue? ¿Matu? Sigue. No, pico. ¡Ah! Pico, la gente local. Tragos muy largos. A ver. Lo mezcla. Bate, Juan, bate. Aroma. Bate. Vamos, que bate. Jugar, el aroma, Mari, es clave. El aroma. Me voy a comer una frutilla, permiso. Dale. Está media full. Ahí va. Sí, pomelo. Bien. ¿Pomelo? Convencido, pomelo. Lo dijo. Sí, no, Juan sabe. Tiene ácido. Quiero decir un tipo de mundo, como aquella basura. Vamos, eso no es mundo. Esto es chupado. Saba, querido. Qué grande, Mati. Lindo verte, qué grande, hace rato que sí, papá. Estuve medio internado. Sí. ¿Qué que medio, te... No es que me borré, boludo. No es como ese amigo que se te va. No, boludo. Me fui así, fui a internarme. No te vi a vos, no la vi ¿Vodka? A mi vieja. ¿Qué querés que haga, boludo? No, en serio te digo, boludo. No vi a nadie. Me comí 50 días y me dice hace rato que no te veo. Pero no lees. Bueno, lee la noticia, boludo, de que yo estuve preso. Hijo de puta, ya te había visto. Voy a la mierda, chile. No queda nada. A ver, no a ver. Dijo uno solo, dijo. No, gin. Perdón, dije vodka. Dije jugo de pomelo. Ah, bastante cerca. Muy parecido. Tiene algo en el. Dijo naranja. Tiene alguna semilla, claro. Tiene algo. Limón, lima, no sé, algo así. Pepas. Lima. Voy a jugar por un bueno. Lima. A ver. Raro. No sé cómo se llama este trago que le pusiste. Es difícil, ¿eh? No va a alcanzar. Pusiste, pero no sé no va a alcanzar. Prepara otro porque no alcanza. Pero lo tenés. Es como un anís, ¿sí? Lo tenés. No sé el nombre. No sé el nombre. Mataste. El no sé el nombre, anoto. Le puso uno que. Sí, no le sí. Pegó a nadie, le va a pegar a nadie, les aviso. No, y hay una pulpa sí, ahí dando vueltas. Yo leí tres tragos largos. Que sacar no la chafi. Hay una pulpa. Hay una pulpa, ¿viste? Algo hay. Mamá pulpa. Pomelo, ron. Pomelo, ron y. Dale, Matu. Otra cosa. ¿Por yo? Sí, un poquito. Ojo que puede estar correcto. Pomelo, ron. Ojo. Ojo. ¿Qué? Yo la tomaría la de ron, ¿eh? A ver, pero no sé. Después vemos. ¿Qué dijo? Pomelo, ron y. La de ron. Sí. ¿No va ron? Puede ser. Pomelo, ron. No, pero ese es. Pomelo, ron. Bancás al ron. Y lima.
Hay algo anaranjado. A ver, ¿no? Matute. ¿Seguimos? Sí, sí, sí. Dale, sí. ¿No? Vamos. Succione. Ah, el gran Matías Ale. Sí, papá, es el mismo. Arroba. Renovado. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Te invito a tomar la comida que preparaste. ¿Cuánta que aprender? ¿Quieres tomar algo conmigo? No, una velocidad. Una velocidad. Qué peinado me hice, ¿eh? Nada. Es cualquiera, pero... No, picante, picante. Estamos border, ¿no? No, está border, ¿no? Los ojos son solo es que mismos. Yo no soy monaco, yo tengo que poner un poco más de producción, ¿entendés? No, che, ron. Ron, dijo. Arranca con ron. Algún cítrico hay ahí, ¿eh? ¿Hay un ingrediente que el que lo pegue? No, es imposible. Por completo. Yo sé cuál es, pero no sé el nombre. Ah, no. Absolutamente. Tampoco, sí. Bourbon. ¿Cómo se llama el que es a la botella azul? ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Un jengibre, no, será? ¿Ginemaster ese? ¿Cómo se llama? No. ¿Jaggermaster? Ese es verde, la botecita. Bueno, yo tengo que ir manejando, así vos. Está bravo, está muy difícil. ¿Cuánto concurrencia que vino Matías? Gracias, papá. Tiene como un coso de... ¿Cómo se llama? Dios mío. ¿Ron tiene? ¿Anís? Seguro. No. Creo. ¿Canela? A ver, tirame un cítrico. No, canela no, porque la voz la siento. Pomelo. Bien, ¿qué más? Pomelo tiene seguro. Tiene como un Baileys. Upa, 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 upa. Tiene como un Baileys y me salió el nombre. Upa, upa. Tiene como un Baileys. Un Baileys de, no sé si es de dulce de leche, chocolate. Están ayudando al pollito. Nanís. No, pollo. Un Baileys. No, yo tenía ron. Pomelo. Lemon. Almíbar de algo, no. Tiene Baileys, está vacío. Almíbar. ¿Viste que te dije? Almíbar tiene, pero... ¿Viste? Ya lo tengo. A ver, ya lo tengo. Ya tenés. Es una especie de piña colada. Claro. Es blanquito, es blanquito. Como miércoles se llama. El pollo ha tirado otra vez, increíble. ¡Almíbar! No, ya te lo canto la posta. Ya me vas a robar. Ah, bueno, no vale entonces, no vale. ¿Vale? Sí, sí, dejemos. Bueno, te voy a decir una cosa. Tiene Baileys, tiene Baileys. ¿Qué es Baileys? El blanquito, boludo. Definamos. El blanquito que vos le ponés con... Para mí es licor de dulce de leche y chocolate. Ah, bueno, listo. Tiene licor de... Es un licor el Baileys. De naranja tiene. No, pero... No tiene. Es como... Es esta porquería, esto... Yo dije naranja, ponme el de... Lo tomo. Tía María, ponele más. Claro, tía María. Pará. El tía María está hecho base de ron. No, pero todavía que no de pista. Y la Baileys está hecho en almíbar, o sea que le pegaron casi todo. ¿Viste? Lo que sabe te pide, perdón. Lo que sabe te pide, me faltan mis dos ingredientes. Había algo de almíbar dando vueltas. Dos ingredientes. Y voy a meter un batacazo simplemente para mostrar... Estoy tan sobrado como el partido independiente de Racing. ¿Hay el olor? Tiene jengibre y tiene lima. Jengibre y lima. Ya cancherío ahí. Pero bueno, está bien, no topo. Te digo que tiene, fruta, ¿eh? Tiene cobre y oro. Es verdad. Porque tiene un absoluto. No lo digas todavía. Voy a decir, te lo digo la parte de... Le pegaron el vodka a casi todos. Este absoluto está filtrado por cobre y oro, el alambique. Entonces, esa información que generan los sabores con el ron, la vainilla, el pomelo... Y la miel... No va a morir. Ya me trago se llama 7 días a caballo. Papá. Papá. Pa. 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 Qué lindo es. Con razón. San Martín. Una cantimplora, sí. Una cantimplora. Vamos a la resolución. Arrancamos. Anto dijo. Sí. Anto dijo. ¿Tiene naranja? No tiene naranja. No. Pensé que era el naranja ese de Elena. Buah, pensó mal. A ver, dijo, ¿tiene vodka? Tiene vodka. Tiene vodka. Muy bien. Very well, Anto. Y dice, tiene pomelo. Tiene pomelo. Muy bien, Anto. Vamos, dos. Excelente. Pará, pero el alcohol excelente. Es el que vale más, ¿no? El alcohol vale dos. El alcohol vale. ¡Vamos! Juan dijo, sí. ¿Tiene pomelo? Sí, tiene pomelo. Tiene vodka y tiene lima. Vodka tiene. Dásela. Yo me digo, Juan picó justo, ahí dijo que tenía ron. Vamos. ¿No? El sí, Mariano. Lo dijeron los dos, ¿no? Yo dije al mío. Pico. No, él no dijo. Dijo vodka. Bueno, dudo. Medio punto por la lima. Vamos, sigamos. Mariano. Mariano. Dijo pomelo, ron y lima. ¿Pomelo? Pomelo tiene. Ok. Lima no, lima no tiene. Ron sí. ¿Dijo ron? ¿Y ron? En realidad no tiene, pero... Bla, 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 medio punto. Igual acá hay un ganador. La barrica. Matías dijo ron y pomelo. Ajá. Tan solo. Yo lo banco. ¿Una? ¿Sí? Yo también. No importa, pero está bien porque... No, pero ya estoy en dos, empaté con Anta. Ya está. Vamos así, bien, pero igual. Pero hay un ganador. Y porque fue el último, claro. Estaba así. Hay un ganador. Por lo que os tengo... Pará, dame dos segunditos. Antes de que lo digas. ¡Caballito! Por nocaut técnico, el Pollo Álvarez. Porque adivinó el licor. ¡El licor! ¡El licor! ¡El licor! ¡Lo adivinamos!
lo adivinamos todo, el licor. Sí. ¿Cuál era el licor? ¿Tía María? Sí, señor. Tía María. Ah. Y aparte, no era tan difícil, está acá. Pero qué sé yo. Por eso le salió el tía María. Estaba rodeando, sí, no. Estaba rodando, dando vueltas. Gracias, querido. ¿Vamos, Matu? Gracias. Vamos. Gracias, papá. Soy bombivano. Vamos, Living. El número de Maestro. San Vicente de todos los negros, dicen así. Vamos, Living. Che. Vení, Mati. ¿Dónde voy? Este es tu lugar, Matu. Por acá, por acá. No quise tapar a nadie, ¿viste? Sí, no pasa nada acá. Sí, permiso, muchachos. Acá no, hace, no, no relajado, tapando. Relajado. ¿Qué haces, Ale, querido? ¿Qué haces, pollito? Canta. Va, ¿se no conocen sé, mucho con el pollo? Mucho, mucho. Mucho. Sí, no, a ver, no sé si mucho, mucho, pero sí, cada vez que nos vimos fue como muy intenso. ¿Nos cruzamos en el Mundial? Sí, pero hace más de 10 años nos conocemos, ¿sí? Yo creo que sí. Sí. Yo estoy hueveando hace 20 acá, así que... En el Mundial con Mati, 14 años, era ya. Mi cábala. Yo hacía color, ¿viste? Las afuera del Mundial, él fue a todos los partidos. Ajá. Y sabes que la final no te agarré. ¿O no fuiste? Sí, fui a la final, sí. Y de todos los famosos que hacía, sí. Yo sentía que, bueno, porque este te rema todo, ¿viste? ¿Estabas haciendo un laburo o algo? No. Me tomé 40 días. A ver el Mundial. Yo desde el año 90, cuando Argentina, en el Mundial del 90, mi viejo vivía en ese momento. Y nos propusimos, mi viejo, mi hermano y yo, que el primer Mundial que se haga en Sudamérica, íbamos a ir los tres sí o sí. Mi viejo se me fue en el año 97 y llegó la época del Mundial. Y dije, yo me voy. Y me fui, mi hermano no podía por laburo y me fui solo con otro amigo mío que tiene agencia de viajes. Ah, buenísimo. Fabián, que es un divino, y me armó todo el viaje. Y me quedé 40 días. ¿Sabes qué? Qué lindo, Mundial, ¿eh? No, sí, divino. Estírenla que estoy yo siguiendo voy a... No, que la estiren, que voy a buscar la foto. Tengo una foto con lindo, el Mundial, la tengo. Qué lindo Mundial, bueno. Yo fui también. Qué lindo Mundial, no. Más allá de la derrota de la final, nos vimos un Mundial de un sueño. Ya, Brasil, cerca, la misma onda, calor, ¿entendés? Todo, era el plan perfecto. Y nada, y a lo que íbamos es que sí, nos conocemos sí, hace mucho 12, 13 años seguro. Mucho laburo. Aparte, Mati es un... está Mati, Nico Vázquez, no quiero... Pero muy agradecidos para con los demás. Yo hice notas mucho tiempo. Y bueno, además ya que él te rema, es buena gente. ¿Viste eso? Nico Vázquez es igual. Siempre. El tipo crece, pero el tipo no se olvida de dónde viene. Y eso siempre se te... Lo sabés, siempre se te dijo eso. Y siempre que nos vimos nosotros, que nos cruzamos, siempre... Viste que vos te podés no ver tal vez con alguien durante 2, 3 años, pero cuando te cruzás tenés esa química. Pasa eso, ¿viste? Que además cuando lo ves... Como que lo ves todos los días. Tal cual, y a mí eso me pasa con el pollo. Yo, perdón, estoy buscando la foto. Busca, te sigo tirando un poquito. Dale. Te cuento alguna huevada. Mira cómo se ríe, ¿viste? Muy gracioso. Gracias. Es muy gracioso. Y eso que estoy medio tímido, ¿eh? Me tomo una nanada de eso de vuelta y te llevo a pasear. Bueno, lo que te quería decir... Che, hace tiempo que quería venir al programa. Ya cumplieron 100 el otro día, ¿no? Sí. 100 metimos. 100 metimos. Sí. Iba a venir yo, pero al final, como no rendía mi invitación, me cambiaron. ¡No! ¡Ventís! Esa mentira porque están... Ya de la mañana estamos con el chat. Mire, Matías Ale. Algo había sucedido la otra vez. Sí, no, yo creo que estaba de viaje, me parece. Sí, por eso. No, pero me encanta lo que le pasa a los tres... A los cuatro, obviamente, con usted, que complementa esa balanza, es como un equilibrio. Y a Saba lo conozco hace un montón. ¿A vos no te conocía? No, ministro, pero te aprendí. Sí, claro. Te aprendí a querer. Sos un pibe muy querible también. Bueno. De verdad. Qué buena gente. Gracias. Sí, linda gente acá. Bueno, cuéntenme. Mira, Mati, pará, voy a mostrar la foto ya que la voy. Ah, ya está, la encontró. Estuve paveando. Mirá. Era facha, no, boludo. No, papá, mirá, esa foto. Oye, parece un africano, la selección de África. Ah, vale, invierno en Brasil. Esto, si no me equivoco, es el previo a Holanda. Si no me equivoco. La semi. ¿Eh? Mirá qué foto. Yo estaba con la gorra y con la remera de cábala. Usé todo el mundo. Previo a Holanda. Yo, Rapacelli. Pollo. Olvídate. Pollo, tenías 40 años menos, te aviso. Y si la tele me está matando. Yo estoy igual, ¿eh? Pará, yo estoy igual. Estás igual, vete, mirá. ¿Cuándo fue eso? ¿2014? No, 2014. No, tres años van a ser. 4 años, sí. ¿Qué ha pasado en 3 años y medio? ¿Vas a Rusia? No. Lejos, ¿no? Tengo ganas de ir como está hincha, caro, esta vez. Está caro, ¿eh? Para sí, ir no. Es, ojalá que vayas laburando, pero si querés ir... No, laburando no. Es el mundial más caro de todos. Si Dios quiere y la Virgen me acompaña y no me internan de vuelta, supongo que sí, voy a ir. Sí. No sé si los 40 días, pero 15 por lo menos, hasta los cuartos tengo ganas de ir. Mati, a mí me gustaría, digamos, como espectador, ¿qué? Verte conducir, verte actuar, pero... como diario, recién, viste, hay una luz, te dejamos ahí sí, 2 minutos y tirás un centro más. ¿Te llegan las propuestas, lo analizás? Sí. ¿Cómo es eso? Por suerte, a ver, después de todo lo que me pasó, obviamente que los productores y la gente de Miraburo es como que está evaluándome a ver si estoy, si no estoy, si estoy bien, si no estoy bien. Y sí, hoy que me siento bien. De hecho, tengo una posibilidad de hacer un programa de entretenimiento en Canal 26. Bien. Ahora, bueno, para el verano, 1 o 2 veces por semana.
Pero estás para arrancar. Ya estás en el ruedo nuevo. Ya estoy empezando. Es como volver. Yo siento que cada cosa que hago es un pasito como que nunca lo hice. Estoy empezando de vuelta. Recién vino el ruso, Tucito, con Pablito Graciano y me dijeron, che, te extrañamos. Y yo le dije, sí, boludo, yo... Así como soy buen invitado, también soy bueno conduciendo. Sí, claro. Y nada, estamos pensando en un programa para este horario conmigo. Bien. Sí, bueno. Ahora en este horario. Bien. Pará, pero en este horario... Acá, boludo, claro. Acá. Bueno. Tardamos en caer, pero... otro canal. No, estamos remando, ¿viste? Tengo ganas de hacer tele. Y por suerte estoy con una propuesta de teatro muy linda. Me voy a San Rafael, a Mendoza, con Tomás Fonsi. Tommy es un divino. Y con Omar Cali, que nos vamos a hacer Ellas Mandan, que es una comedia producida por Gabriel García. Y me voy a San Rafael, donde estuve el año pasado, que la pasé muy bien. Yo, el año pasado, en el verano, fue el momento en el que empecé a laburar de vuelta, después de todo el quilombo que tuve. Y en San Rafael me acogieron, voy a decir, me abrazaron y me cuidaron. Y la gente era linda, el San Rafaelino es un dulce. Y además no tenemos competencia. Y la obra estaba buena, así que ahora volvemos a cosechar todo lo que sembramos. Perdón, sentiste, ¿no? Me imagino, después de todo lo que pasó, el cariño de la gente. Porque hay tipos que son, como decís vos, abrazados por el pueblo argentino y otros que no. No, otros son marginados. Yo sentí que como que todo el país fue preocupación. ¿Qué le está pasando? Sí. Ahora volvés, imagino te llaman para laburar. O sea, nadie te dio la espalda, ¿eso te das cuenta? No, sí, sí, es tal cual vos lo decís. Obviamente en ese momento cuando salís te sentís que estás desamparado. De repente te comiste 50 días internado por un quilombo de la cabeza que no la sabes controlar porque te pasa y te pasa. O sea, el 90% de todos nosotros tenemos... Está latente la enfermedad. Lo que pasa es que a veces se te dispara y no se te, claro. o no se te dispara. Pero sí, yo siento que el medio comunicó comunicó lo que estaba pasando, pero a su vez no me pegaron en el piso. No, te cuidaron. Y en la calle me siento Gilda. No, olvidá. Es lo que yo te digo. Pero me dan estampita, Rosario... Bailita, el primer boleto de subte para que me dé fuerza, un montón de cosas que me dan fuerza. Y sobre todo no a mí, porque yo estaba internado y yo no me enteraba de nada. Pero mi familia, que estaba afuera padeciéndola, sí se sentían como que el medio, mis amigos. De hecho, bueno, logré como profundizar mucho más un montón de relaciones que yo tenía antes con mis amigos, con la gente. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Sí? A ver. En tu peor momento, gente del medio, como es muy efímero, como... Sí. Como se sabe, tal vez un poco, que son pocas las amistades que uno puede tener en la televisión. Si ellos respondieron, acudieron a vos, estuvieron con vos, o sentiste esa soledad, o dijiste, mirá, este era amigo mío cuando yo estaba ahí arriba y ahora mirá. No, no me viene este tipo. Es tal cual lo que decís. Yo, los primeros 20 días que estuve internado, no sé por qué, pero no me dejaban recibir visita. Yo veía que todos los locos que estaban conmigo recibían visita. Yo decía, ¿qué mierda? Y yo no, porque era porque me estaban bajando. Y a partir de ahí apareció un desfile de amigos que. Quique Teruel, el cantante de Los Nocheros, Juancito Pérsico, de Los Agapornis, Fabián Gianola, Ale Müller, que es como un hermano para mí, que además yo no sé cómo hacía Ale, pero cada vez que yo me agarraba el brote, él era el primero en llegar, o al departamento que yo estaba con mi ex, o la segunda vez a la casa de mi hermano. Y eran los que me acompañaban a la clínica y después me internaban. Pero sí, tengo un grupo, yo por ejemplo, antes éramos 80, 70, un grupo así, y ahora se redujo a 30, pero que están... ¿Un grupo de 80? Sí. ¿80 amigos? Sí, yo fui... Sí, no sé si todos son amigos, pero sí... Clase A, clase B, todo. Sí, yo por laburo de mi viejo fui a varios. Mi papá era profesor de karate. Sí. Entonces fui al Champaña, fui a 7 colegios. Ah, tenés amigos de todos lados. De todos lados. Cuando estás mal, se te aparecen. Pero con 20 o 25 se hizo un lazo... Muy fuerte. Pelo, Lucy, Turu, Facu, Tina, un montón de gente que si te digo los nombres no te quiero aburrir, pero gente linda que me ayudó muchísimo. De hecho, yo... Venían a la clínica a visitarme... Y como yo quería volver a hacer teatro, ellos armábamos un livingcito donde recibíamos a las visitas. Todos los locos estaban diseminados. Que yo digo bien locos, ¿no? Porque no pasa nada. Sin discriminar, claro. Y los chicos venían y en un living como este así, hacíamos la comedia. Para que yo no me lo olvide. Porque por el tema de la medicación y eso... Me olvidaba las cosas por ahí. Yo no me acordaba. O sea, entonces venía y me decía, bueno, hoy vamos a entrenar, a ensayar. Y agarramos un libreto, tiqui tiqui, cada uno hacía un personaje. Entonces salí de la internación y a los 10 días ya estaba arriba del escenario. Justamente por eso, porque si no, no hubiera podido. Qué flashero. Sí, sí. Wow. Qué flashero lo contaba, Mati. Pero sí, hay una, lo que dice Juan, hay una unanimidad en lo que la gente te quiere, pero es natural. Y el del medio, no sé, a mí me pasó que sin ser amigo,
me quería tirar por la ventana, quería ir, ¿viste? Mm. ¿Qué pasó? Te claro. Lo contigo, le mandé un mensaje, te mandé un mensaje, pero no es más ese teléfono. No, no, sí, es el que... Porque imagino que le pasó a mucha gente, te pone mal, porque es un tipo bueno. Mm. O sea, la verdad es que lo conocemos a Mati. No tenés maldad. Después decís, che, ¿me da lo mismo o no me da lo mismo? X persona. Pero vos no tenés maldad. O sea, ¿alguna vez fuiste malo en la vida? De verdad, te lo pregunto. Y tal vez alguien le habré hecho algo malo, está pero bien, no consciente. Pero... O sea, no es que me considero que soy Gandhi. Pero una cagadita te la ha mandado. Yo he arruinado familias, humano, o sea, ¿no? No, no. Está bien, entiendo. Del sexo opuesto estás hablando. Yo entiendo lo que me decís y sí, en el medio me siento muy querido, muy querido. Yo, además, yo llego, trato de saludar a todos y con muchos tengo vínculos ya hace muchos años. Y que cuando me ven bien, te juro que les pasa. Y después conectamos de otra manera porque se emocionan. Y yo también. O sea, cuando al verme bien, he visto mucha gente emocionarse cuando me veo, me abrazo. Y yo también conecto desde ese lugar. Y nada, estoy de pie de vuelta. Estoy bien, me siento bien. Eso es lo más importante. Bueno, ustedes saben de volverse a reponer después de... Yo no me hago la víctima, ¿eh? Puedo nombrar, así como vos nombraste casos de la vida, te puedo nombrar casos del tenis. Por eso. Jugar más, volvió, fue, vino, que la pasó como un año entero, meses, después vuelve. Y toda esa historia. Pero digo, ¿qué cosas... A consecuencia de esto, dejaste de hacer, que por ahí venías haciendo, uno viene por ahí lo que sigue haciendo 3 millones de cosas y bueno, pará. Y aprendí. Voy a empezar a elegir, como elegir los amigos, voy a elegir esta cosa. Sí, aprendí a saber decir que no. Claro. Yo antes iba para todos lados, hacía nota, radio, coso, pum, pum, novia, esto, viaje, pim, y de repente te das cuenta que te estás perdiendo los mejores momentos. Mi vieja cumple 65 horas. Yo ya me perdí la posibilidad de charlar hasta el día de hoy con mi papá, ¿entendés? Porque estaba estudiando, porque sé, y de repente te das cuenta. Que con lo que hacemos nosotros, que creemos que siempre estamos ahí arriba, que es nuestro momento, es tu momento, disfrutarlo, aprovecharlo. Y yo venía hace 10 años de que este es tu momento, disfrutarlo, aprovecharlo. Y de repente se te quema la cabeza. Entonces, no se termina nunca el momento. ¿Viste? Entonces, tan arriba que no se termina. Tienes que aprender nunca. A saber decir que no. No, o respetar más tus tiempos, tu tipo de descanso. Aprendí a decir la verdad. Yo antes conocí a alguien y le donaba un hígado a los 2 días. Ahora es como que voy más tranquilo. Aprender a decir que no es avanzar. Y a poner, real, digo, esto, y en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y te digo, y a poner en ¿cómo se dice? En orden tipo el Tetris, sí, las prioridades. Claro. Okay. Porque yo te pregunto, ¿y vos te acordás que estabas haciendo en televisión en el 2004? Sí, me puedes decir, o estabas jugando al tenis, que yo sí. ¿Pero qué estaba haciendo tu vieja, tu viejo, tus hermanos, tus amigos? Que en este tiempo en el que nosotros dedicamos al laburo, que a veces son casi 20 horas por día, todo el día. Te estás perdiendo del bautismo de tu mejor amigo, del hijo de tu mejor amigo. Es una pelota que te metes, que no parás. Entonces, no, un mal momento que está viviendo tu amigo que lo querés abrazar, querés estar con él. No, lo perdés y te enteraste al mes. No, me había peleado con mi novia, me había gustado un abrazo tuyo. ¿Y sí? Y vos estás en la tuya. Y por ese pibe lo necesitaba. Y no tenés más asado los sábados. Y no tenés. Entonces hay que... Si no necesitamos tanto, o sea, si es porque esa ambición de yo tenía 3 programas, hacía radio, viajaba, hacía teatro, yo estaba haciendo el reemplazo de Listorti, me acuerdo, en Este es el Show, sí. El año que... Y yo había cerrado con Carmen para hacer teatro en Mar del Plata y me llama el Chato para decirme si podía hacer el reemplazo de José María, pues José María se iba 20 días. Y una posibilidad así, conducir en el tercero, yo dije que sí, pero ya le había dicho que sí a Carmen, entonces yo hacía... De 1 a 4, Este es el Show. Me subí al auto con mi hermano, íbamos a Mar del Plata. Hacíamos las 2 funciones de Carmen y a las 3 de la mañana volvía. Así estuve. No. Así no. Y me salvó mi hermano porque manejaba él. Y nos dimos un palo. 50 y 47 días por ahí, casi terminamos. ¿Esto lo hiciste durante 1 mes y medio? Sí, 1 mes y medio. Desde el 20 de diciembre hasta. Es una locura. Una locura. Una locura. Ir y venir en el día, todos los días. Yo llegaba a Constitución, estacionaba el auto y me dormía 2 horas en el auto. Y salías. Pero bueno, te vuelvo a decir, son posibilidades que después. No puedes dejar de hacerlas, pero no es sé que si hoy me... a decir que sí, me parece. ¿Eh? Sí, en tu vorágine laboral, porque el laburo también, tomado bien, hace bien. Sí, claro. Volveré, porque piénsenlo así, todos, ¿no? Sí. Matías hoy es Matías Ale, pero la verdad es, te llaman para conducir un programa de Canal 13 y ya te habías comprometido para hacer teatro... No podés. Estás adentro. Es tu chance. No podés, tu oportunidad. Le pasa a ustedes en el deporte, a Anto le puede pasar ahora en la televisión que le lleguen... ¿Viste? ¿Y quién te pone el límite? Porque tampoco considero que esté mal. Solo que hay que saber después... Yo comparto lo que estás diciendo, pero yo digo, hay que ser inteligente. No vamos a vivir 500 años y no esperar que te pase una locura para darte cuenta que no... O sea, no, hay que priorizar cosas. Y claro. Yo estoy de acuerdo que a veces te perdés laburo, te perdés guita, te perdés oportunidades, pero si vos haces las cosas bien, sos profesional, ya te van a venir tranquilo. ¿Cuál es tu frase?
Tenés una frase, nos quedan 40, nos quedan. Sí, boludo, es que a uno se ya viste 40, sí. No, la vida, ya, son, la vida son 3 días y ya pasaron 2. Uno se piensa que va a vivir 200 años, vas a vivir 20, 30 más, no hay mucho más. O sea, la verdad, no es negativo. Sí, no, no, pero pará, igual te vuelvo a decir, a mí todas hay que las vivir cosas, también, viste, pasarla bien, disfrutar. Tener todas las cosas que pueden ser malas que me hayan pasado, yo no sé cómo, pero las hago la alquimia, las transformo y las pongo después como algo positivo, que yo creo que si no me pasaba esto fue para evitarme un mal peor. Yo andaba en moto, me dormía arriba de la moto, iba, venía. Entonces, esto que me pasó, como me pasó, ¿se acuerdan de la rodilla? Mataste de casualidad. No me maté de casualidad. Bueno, mal, sí, me acuerdo todo. Y también ahí, eso me pasó para evitar un mal peor, de ir y venir a Mar del Plata todos los días, de ponérmela con el auto. Pero bueno, no importa, haremos otra cosa. Estoy genial. Me gusta, está buenísimo. Igual está re bueno. Está bueno la reflexión, sí, sí. Está bueno recordar porque... Che, me encanta tanto, qué linda, que la felicito, Es la compañera de trabajo que tiene. Nosotros creemos que la mujer más linda hoy, bueno... Sin duda, me parece. Más allá de que estamos hablando de mujer así, y aparte no sabe lo que es como persona. Acá hay flores para todos, ¿eh? Qué real, boludo. ¿Qué quiere que hagamos? Anto, tenés que decir, no sé, algo. No, tira. Che, Mati, bueno, entonces seguramente te veamos. Ojalá salga lo bueno, hay chance de conducir Canal 26. Si Dios quiere, Canal 26. Ojalá que salga. Gracias, ojalá que salga, chicos. Mati. Me encanta lo que hacen. Son pura luz. Va a salir, obvio. Bueno, gracias. Y me voy a hacer teatro a San Rafael, a Mendoza, y después el año que viene haremos gira. Los así que es eso, hermano. No, divino. No. Así que nada, el Ruso y Pablito Graciano que están por ahí. El Ruso y Pablito, te digo una cosa. Ya está craneando algo. Dos veces lo vi venir acá, ¿eh? Ah, sí. Subieron. A mí me pareció raro cuando vino. Sí, después me di cuenta que estaba él, claro. Y después miré la autopista, nosotros le decimos la autopista a todos los invitados. Ajá. Y cuando vi a Matías Salé dije. ¡Ah! Claro que venga el Ruso. No suben acá, subieron dos veces. No, suben el poco. Bueno, yo lo primero que hice fue con Queller y con el Ruso, hace muchos años estábamos con Martín. Programa, con Martín hacemos, y con el Ruso, no sé si estaba Martín en ese momento, con Martín hice Venite con Georgina, hace 20 años. Pero antes con el Ruso hicimos un programa con Marisa Bali, desde Mar del Plata. Íbamos en una traffic con gas, de acá a Mar del Plata, Marisa cantando la cachaca. No. Si te juro, y el Ruso iba produciendo los programas, y sí, y bueno, después la conocí a Graciela mientras hacía ese programa y después... Sigo, como ustedes saben. Pero el Rusito, gracias por... Sé que algo vamos a hacer. Y gracias, a Cuel, Mati. ¿Cuántos años en el medio, Matías? Es una cosa de loco. ¿Cuántos años en el medio? 20. Wow. 20. 98 hice lo primero con Franchella. Un bolito ahí en Tricisos. ¿Y tenés? ¿Qué edad tenés? 40. A los 20. Casi los 20, como arrancó. Sí, casi como yo. ¿Sí? ¿Vos cuántos tenés? ¿Cuántas historias? Yo tengo 34, ¿no? Pero sí, arranqué a los 14. ¿Qué puede hacer, Lili? Una vez contaste una, no sé si tenés ganas de contarla. Yo te voy a preguntar igual porque a mí me divertí mucho. Que la contaste en Pura Química y me hizo llorar. Cuando recién la conociste a Graciela, no sé, capaz que no querés hablar de Graciela, es una boca. Sí, y no pasa nada, pero ya la conté, contala, ayúdame vos. Cuando la conociste, que fuiste a dormir a tu casa y vos vivías con tu mamá. Sí, sí. Levantaste y le decía. Me acuerdo, le decía a la madre. No sé, no la tengo, Graciela, ¿ves? No, no sé, a ver. ¿Se puede? ¿Tengo 5? Sí. Bueno, la vez espectacular. Tercera salida con Graciela, imagínate, yo andaba en un 205, 4 puertas sin polarizar. Y con el estéreo que le mandaba la manija, así lo sacaba. Yo andaba con ese, ¿no? La conozco a Graciela en un desfile, después salimos 1 o 2 veces con ella, pero nadie sabía nada, qué sé yo. Y un día la paso a buscar por la casa, en mi 205. Empezamos a manejar, qué sé yo, y me dice, quiero ir a tu casa, a conocer tu casa. Y yo, no, pero yo no vivo solo. No, ya sé, me dice, vamos. ¿A dónde? A tu casa. Bueno, vamos. Porque me decía Graciela, para mí era palabra santa. Arranco, tiqui tiqui, manejando a mi casa, estaciono. ¿Dónde vivías? En Bellavista. Sigo viviendo ahí en un country. Bueno, entramos a mi casa. Tengo un dálmata, o sea, el dálmata empezó a ladrar. mi vieja durmiendo sola, porque mi viejo ya no estaba con nosotros. Mi hermano en la otra habitación y Graciela caminó. Entramos a la habitación mía. Bueno. Y yo todavía tenía el póster de Batistuta en mi cuarto, boludo. ¿Entendés lo que te digo? Estaban los libros del Capelús Ilustrado de mi quinto año. Yo tenía 20 años cuando la conocí a ella. Mi biblioteca estaba con las cosas del secundario. La carpeta con Brindisi, Maradona, bueno, todos mis... Gatti. Y además una cama con una sola plaza. Una cama placita, claro. Bueno, pasó lo que pasó, todo bien, divino. En un mal, tipo 5 de la mañana cae mi dálmata porque dormía conmigo. Se subió, se transformó en almohadón, se subió, dormimos los 3. Y yo le había dejado a mi vieja una notita que decía, mamá, nadie sabía nada de esto de Graciela. Yo decía, mamá, te pido por favor, yo a mi vieja siempre le dejaba lo que pasaba al día siguiente. Claro. Entonces era tipo memento, viste, que se van escribiendo. Para no olvidarme, para no olvidar, si ya me lo olvidé. Bueno, y le puse, mamá, no digas nada. Estoy durmiendo con Graciela Alfano. Despertame tipo 12. No. Despertame tipo... Te juro, tengo esa notita, tengo todo. No. Despertame tipo 12 y no digas nada. Shh, le pongo. Bien. Día siguiente, yo no escuchaba nada en mi casa. Bueno, despertamos, tiqui-tiqui, pasó lo que tenía que pasar, todo tipo 12. Cambiamos, abro la puerta de la habitación mía
y se caen para este lado, mi vieja y la mucama. No. No me estaban escuchando. Juro por mi papá. Te juro, hacen, ¿viste cómo se tomó? Oh, hola. Sí, justo pasamos por ahí. Claro. Mi mucama, Carmencita, que es sanjuanina y está con nosotros hace 30 años, se tiró arriba de Graciela como si fuera gente que busca gente. No. Se tiró a abrazarla. No. Se corre Carmen y yo miro y mi vieja estaba filmando. ¡No! Lo juro por mi vida. Pará, y además no eran las de ahora, las cosas. No, la grande era. Claro, el VHS. El VHS. De José de Ser, boludo. El que tenía el cassette, que iba haciendo así. Mi vieja filmando. Y yo que la miro... Y mi vieja, seguime. Y mi, te juro por Dios. Pará, boludo, falta un montón, pero te la resumo porque es buenísimo. Bueno, mi vieja lo primero que le dice es, ay, Grace, si no me bajás la escalera como si estuvieras en el teatro de la revista. No, tiene IVA esto. No. Baja mi vieja. Pero vos te morías. Yo ya estaba, yo dije, esto es de Fellini, ¿qué voy a hacer? Yo estaba jugado. Mi mucama llorando, mi vieja filmando y Graciela saludando. Después vos crees que yo no me vuelva loco, boludo. Todas las cosas que tuve que vivir. ¿O no, Dani? Pero su hermana, ve que no fue culpa mía, ¿eh? Claro. No fue culpa mía. Son 20 años que vengo aguantando. Claro, mirá dónde te pusieron. Claro. Bueno, y Graciela se copó con la idea y empezó a bajar. Se copó con la idea. ¿Tu vieja filmaba? Mi vieja de abajo filmaba. Tenía una casa de dos pisos, filmaba abajo y Graciela saludaba con el 8 acostado. ¡No! ¡Cururú! Yo dije, estamos en el carnaval de Corrientes. Sí, claro. Bueno, dije, bueno, ya pasó eso. Me cambio, bajo, qué sé yo, y mi casa tenía como un quinchito al lado, una parrilla. Abro la puerta, 70 personas. No. La película, pará, como Notting Hill, ¿viste? Cuando 70 personas y además todas sentadas como el pollo, de costado. No, haciéndose las disimulados. Como, hola, me decían. Como que ellos estaban siempre en casa. Nunca entonces, venía nadie. No me daba bola. Mira, miraban a Graciela, pero se hicieron los. Hola, ¿cómo va? Y seguían hablando. Mi vieja, no sé si lo puso en Facebook, no sé qué mierda hizo. Mi vieja ya. Bueno, almuerzo. Algunos se fueron, algunos se quedaron. Traen una bandejita con unos huevos rellenos que hacía mi vieja. Y Graciela sentada en la cabecera. Viene mi perro, el dálmata, le pica acá, le rompe las medias y se le come los dos huevos. No. Y sale cagando. Salió cagando. Te juro, yo un día inviten a Graciela, por favor, que tráiganla y que cuenten a ver si yo estoy mintiendo en algo. Bueno, y empezamos a hablar, mi vieja, ay, qué linda, Greta, mi vieja ya como chancho. Yo, se empieza a hacer de noche, 6:30, 7, y mi vieja la agarra, le pone la mano, vos sos Graciela, déjame acá. Grace, te tengo que pedir un favor. Yo, que estaba el otro lado escuchando, dijo, ¿a dónde va mi vieja con esto? Dice, vos sabés que mi marido te quería muchísimo. Escucha. Mi marido te quería muchísimo. Sí, yo algo le había contado que mi viejo no estaba ahí. Yo, ¿no? Sí, sí. Dice, bueno, ¿vos podés acompañarnos al cementerio a visitarlo? No. Yo te cuento algo. No. Mi familia tenía un cementerio privado. Nosotros éramos dueños de un cementerio privado en Bellavista. Después mi viejo falleció, lo vendimos. Pero mi viejo está enterrado ahí. Entonces mi vieja dice, ¿vamos al cementerio? Bueno, dijo Grace. No. Una copada, Grace. No. 6:30, nos subimos al 200. Estaba enamorada, Grace, ¿eh? No. Nos subimos al auto. Estaba enamorada. La Sierra todavía vestida de divina que estaba la noche, imagínate yendo. No. Aviso a la guardia del cementerio que estábamos yendo. Nada, 20 negros, todos los 20 que estaban laburando con nosotros. Te lo digo en el buen sentido, ¿no? Sí. Bueno, nos subimos al 205 y arrancamos. Y atrás mío parecía un cortejo fúnebre, porque venía mi vieja, coso, mis amigos, todos por Bellavista siguiendo. ¿Entendés? Lo íbamos a velar ahí en ese momento. Bueno, llegamos, que yo, a la Virgen, al lado de la Virgen, mi papá, nos bajamos, y esto es verdad, mi papá moría por Adrián Aguirre y por Graciela, pero moría, ¿eh? Todo. Bueno, llegamos, Graciela con estiletos, con zapatos de taco, de la noche anterior, enterrándose en el barro. Llega mi vieja, se arrodilla así, dice, Turquito, mi papá, mirá lo que te perdiste, miralo al nene donde llegó. Y la veo a Graciela, y la veo a Graciela que se bajaba la... Pensando que mi viejo la miraba de abajo, no sé qué se imaginaba. Se bajaba la cosa, la pollera, bueno, nada, y nos quedamos 2 horas, se hizo de noche y nos fuimos, y fue mi tercera salida. Yo dije, esta mujer. ¡Excelente, viejo! Para vos, ¿eh? Que te la acordaste. Yo me acordaba, le habíamos llorado de risa y necesitaba compartirlo con los muchachos. Mati, un fenómeno. Gracias, Mati. Gracias, son divinos los fenómenos. Gracias por tu energía. ¿Los puedo saludar? Sí. Sí, por supuesto. Gracias. Corte. No, es un corte. Contá con nosotros para lo que quieras, viejo. Gracias, por favor. Manda, llévatelo, corte, dale, llévatelo.
seguimos acá en Con Amigos Así. Espectacular la nota con Matías Salé. La verdad que la anécdota que se está yendo. Grande, capo, ¿no? Ídolo. La anécdota con Graciela Alfano fue terrible. Ari, ¿está todo bien? ¿Estamos tranquilos? Impecable, muy bien. Muy bien. Qué buen viernes, Viste que estamos hablando de tragos. Sí, sí, señor. Anto, nuestra compañera, estuvo en un evento. Así es. ¿Qué tuviste, Anto? Contanos. Mira, Cerveza Sol celebró su tradicional after office en el Hipódromo de Palermo. Un evento que combina arte, música y gastronomía. Con Amigos Así estuvo en el After Sol y te lo mostramos. Mira. A ver cómo nos fue. Oye, al Hipódromo de Palermo, al After Sol. Es una noche espectacular, llena de DJ, música, mucha gente, food trucks, hay de todo. Vamos a ver de qué se trata. Estamos con Javi. Javi, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Tragos con cerveza. Hacemos unos tragos diferentes, con hierbas, con infusiones de frutas. El trago que más sale es el summer sol, naranja y maracuyá, frutillas maceradas, todo natural. Esto se bate bien con un poquito de almíbar y tequila. Ah, me mata, los vasos son como de la cerveza, ¿no? Exactamente. El toque final, obviamente. Bueno, brindemos por esta noche espectacular. Acá. Estamos produciendo póster con la gente, después vamos y los pegamos en el muro. ¿Puedo pegar alguno con ustedes? Ojo, el arco iris. Bueno, excelente, ahí la tuvimos a Anto, que estuvo en el evento espectacular de Sol. Llegó un momento donde el teléfono del canal explota, empieza a vibrar. ¿Por qué? Porque llegó nuestra sexóloga Viviana Caruso. ¡Vamos! Bienvenida al piso. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Cada vez que llega este momento, el teléfono explota. ¿Qué pasa? 11-33-03-05-05. La gente quiere saber. Quiere saber todo el tiempo. Es viernes. Va a haber una temática. ¿Cuál es la temática de hoy? ¿La vamos a analizar? No tenemos temática, no tenemos nada. ¿Tenemos? Hay dos preguntas. Hay dos preguntas universales. Bueno, entonces tenemos dos preguntas que te las vamos a hacer nosotros, donde la gente va a poder interactuar, va a empezar a escribir y nosotros vamos a repreguntar lo que la gente quiere saber. Fantástico. Bueno, bienvenida. Permiso. Vamos. Hola, espectacular. Hola, Diana. Viernes. Diana, nos encanta la parte de la sexología, se dice. Sí. Sí. Mira, tenemos dos temáticas hoy. Ok. A las cuales vos nos vas a ayudar y nos vas a desaznar. Una es. Dale. Tiro las dos, disparo las dos, ¿ok? Y jugamos todos, sería. Todos. Las mujeres de hoy. Jugamos, dale. ¿Son más exigentes en la cama? Se pregunta la producción. A. Ok. Y B. ¿Los hombres se la bancan o van para atrás? Esto está en la rutina. ¿Pero qué quiere decir va para atrás? No sé, pero yo leo. ¿Se la bancan o arrugan? ¿Quién arruga? No sé, yo no conozco. ¿Quién arruga? Nadie. No sé, es rara, no sé. Bueno, entonces, ¿sabes qué? No leo más esto. No, porque se va a pedir que lea. Si andan todos geniales y bárbaros, ¿para qué nos juntamos? Vamos, arranquemos. Pregunta. Obviamente no son todos. Arranquemos con No, aparte hay que ver que es arrugar. Si la mujer es más exigente la cama, aunque obvio depende de cada una, ¿no? No, sí, pero la realidad es que, a ver, tenemos que pensar que en los últimos tiempos la mujer está más liberada sexualmente, ¿sí? Si vos lo pensás, por ejemplo, la época de nuestras abuelas, o no sé, ustedes son muy jóvenes, pero nuestras abuelas o las mamás de nuestras abuelas tenían una vivencia completamente diferente de la sexualidad. Y entonces el hombre que la acompañaba también corría con eso. Porque la mujer, ¿sí? la mujer no exigía, porque la sexualidad, el goce y el placer de la mujer estaban como más vedados, si se quiere. El hombre tenía esta posición de macho
que cuando quería tener sexo tenía, y por ahí no se preguntaba si la mujer la pasaba bien, si tenía ganas, si tenía orgasmo, si no tenía orgasmo. No le importaba él, claro. Increíble. Sí, bárbaro, eso pasaba, digamos, increíble. No hace tanto tiempo tampoco. No hace tanto, estamos hablando de, ¿cuál? 30, perrito, max. Más. 60, sí, 60 no sé, años. No sé. La liberación femenina. 30 manimos, 40 manimos 30, a decir. 40, bueno, porque los que tenemos abuelos, digamos, todavía cuentan este tipo de historias, ¿no? O la abuela que te decía, bueno, ya no me molesta tan seguido, ¿no? Esta mujer que vivía la sexualidad. Esto una molestia. Trae, sí, o como algo que tenía que hacer, digamos, más allá de si lo disfrutaba o no lo disfrutaba. Hay gente, hay ahora, mucha gente que vivió como en represión constante. Que hoy en día eso ya no pasa tanto. No, hoy en día... ¿Crees que no está satisfecha? El hombre hace, bueno, gracias maestro, nos vemos. No, sí, por supuesto, el acceso a la información, la comunicación, esto que pasa con los sexólogos, esto de poder venir a hablar a los programas. Claro. La gente accede mucho más. La realidad es que teniendo más comunicación, sin dudas, hay mucha más fluidez, ¿sí? Y sí, la mujer a partir de la liberación empieza a exigir un goce, a exigir ese lugar de yo también quiero disfrutar, yo también quiero gozar. Y acá la pregunta es qué le pasa al hombre. Por ahí ustedes por ahí decían esto, ¿qué pasa si el hombre arruga o no frente a una mujer que se vuelve más exigente? Por ahí no es la mujer que está más exigente, más allá de esto de reclamar su placer. Claro. No, yo tampoco. Yo a mí no, no, porque por ahí las chicas se ven. ¿Qué es lo natural más allá de la exigencia? Como lo natural más allá de la exigencia. Claro, ¿qué es lo normal o lo natural, lo cotidiano, más allá de la exigencia de la mujer, como está diciendo? No, lo natural es que la mujer pueda expresar su sexualidad y que esta aceptación de que tanto hombres como mujeres tienen un mismo impulso sexual, un mismo deseo, ¿sí? Y unas ganas de ejercer su sexualidad libremente, que por ahí antes esto no se podía expresar, ¿sí? Quizás esto es lo que cambia la posición del hombre. Porque ahora el hombre se siente que va a la cama con una mujer y no es como antes de qué pasaba con la partener, no me interesa. Hoy el hombre está preocupado si goza, si no goza, si tuvo un orgasmo, si tuvo dos, si es multiorgásmica, si tuvo más parejas, ¿sí? Porque hecho, antes la abuela se casaba y tenía un solo partener. Hay partener. Hombres que no comparaba. Más, que disfrutan más ver a la mujer disfrutar. Gozando y disfrutando. Se excitan más de esa manera. Excita más eso. Quería hablar de mí. ¿Sí? Sí, sin dudas. Hermoso eso. Sin dudas, bueno, lo que pasa es que la respuesta sexual tiene que ver con estímulos y sin dudas ver al otro disfrutando y gozando es un estímulo para uno. Ahora, yo sin digo, no sé lo que estabas hablando puntualmente, ¿cómo es para, porque hay mujeres y varones, hablo con todos por igual, que tienen más necesidad sexual por ahí que otros, en el día a día, la convivencia, lo que sea, ¿es verdad eso o no? Sí, la realidad ahora es que... Ahora hay un hombre que quiere todo el día y la mujer está con sus cosas, y no, pará. ¿Cómo haces para manejar eso también? Eso en la pareja generalmente puede traer bastantes dificultades porque todas las personas tienen diferente intensidad libidinal, deseo. Es lo que digo, el deseo es lo primero para el ejercicio sexual. Ahora, obviamente no tenemos siempre el mismo deseo. Tiene que ver con la edad, tiene que ver con las épocas, tiene que ver con el momento en el que te encontrás, con la persona con la que te encontrás. Y eso va fluctuando, claro. Entonces, y a lo largo del tiempo, en una misma pareja estable, ¿sí? Eso también va fluctuando entre los dos. Entonces, a veces esto que vos decís, yo tengo más ganas o quiero más frecuencia y ella no, o viceversa. ¿Sí? Porque a veces es el hombre que... también se puede reconocer que no tienen ganas, que esto era un poco lo que veníamos a hablar, ¿qué le pasa al hombre? Sin dudas, acordar con esto, con qué nos pasa y cómo encontrarnos, es parte de, bueno, de una vida sexual plena en la pareja. Lo fundamental en la sexualidad siempre es la comunicación. Total. Perdón. Entonces podemos hablar de esto que nos pasa, estoy con menos ganas, estoy con más ganas, estoy estresado, estoy cansado, estoy preocupado, la economía, el trabajo. Vos pensás que la respuesta sexual y la libido, como vos la llamaste, es algo que se afecta por un montón de causas. Todo lo que nos pasa afecta a nuestra sexualidad. Esto que hablaba recién Matías, este vértigo, la vorágine, el no parar, el no descansar, el comer mal. ¿Sí? O sea, hay que relajarse un poco, que de hecho se trata de eso, ¿no? Cuando la sexualidad tiene que ver con estar tranquilo, relajado y para tener una vida placentera. Pero si vos estás todo el tiempo corriendo... lo más probable es que eso no aparezca. Vamos a abrir, me encanta la llamada, pero vamos a abrir el juego. Pregunten lo que quieran, vamos a hablar de sexo. Vamos al teléfono. Acá, de una. Soy Marcelo, de Recoleta. Salí con hombres y mujeres y para mí son más exigentes los hombres. Ajá. Pero vos. ¿Son más exigentes los hombres? Claro. Sí, ¿verdad? Hay una cuestión también. Quizás se me ocurre pensarlo. No,
No puedo decirte si es verdad o no es verdad que un hombre es más exigente con... Viene cada caso, creo, ¿eh? Me parece que el hombre tiene una posición con la sexualidad más de rendimiento, más de exitismo, más de genitalidad, si se quiere. El hombre está como más enfocado a lo que vamos a hacer y a cómo vamos a responder, ¿sí? Entonces, por ahí una mujer puede vivir un encuentro sexual con mucho placer, con intimidad, ¿sí? Reconociéndolo como un acto íntimo, pero que está más basado en mimos, caricias, contención, nos quedamos a dormir juntos. Y por ahí, claro, si al otro día le preguntas cómo la pasó, la pasó genial. Un hombre es más exitista probablemente en el sexo. Va a los bifes, va a los papeles, quiere rendimiento. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Que tuve una buena erección? ¿No tuvo una buena erección? ¿Cuánto duró? ¿Cuánto lo hicimos? Claro. ¿Sí? El hombre... Acá tengo una pregunta. No, bueno, a ver, mucha gente, de verdad te digo. Bueno, hablamos un poco de lo que pasa en el consultorio. Bueno, también hay que ver cuánto el hombre habla de lo que les pasa. Ah, ¿sí? Capaz guarda. Las chicas somos como, nos juntamos y hablamos. Ay, no tengo ganas, ay, no puedo, no me gusta, la pasé genial. El hombre generalmente, si le preguntás cómo le va en el sexo, le va genial. Bueno, acá tengo cuando una se pregunta. Junta con los amigos, ¿cómo te fue con la chica con la que saliste ayer? Bárbaro, divino. No es lo que para se mí lo que los es consultorios. Para hablar entre pero claro, hombres, ¿decís? Sí, mujeres. Pero sí, sí. Sin duda. Coincido, coincido con 100%. Nosotros nos decimos todo. Nosotros nos contamos todo y con detalles. Para claro, contarme los detalles. Pero nosotros, ahora vos te juntás a comer yo un asado. Capaz de contar algún detalle. Bueno, pero eso es código también de hombre. Compartirlo con algún amigo. Ni hablar si tenés está bueno igual, ni hablar si no tuviste una elección, o si la tuviste y la perdiste a mitad de camino, no la pudiste recuperar. No, para mí eso sí, con eso sí, lo contaría, no, eso es lo que yo más contaría. Eso contaría, porque si no sabes, no se va. Sí, 100%. Sí, sí. Eso es lo que va. No es lo que llega al consultorio. En general, no, los hombres que llegan al consultorio preocupados por este rendimiento y por esta exigencia, suele ser la primera vez que lo cuentan en el consultorio. Está bien, lo que pasa es que justo no somos ejemplo, ¿por qué? Porque, no sé, nosotros laburamos lo que nos gusta y eso seguramente hace que en un punto te dé seguridad, digamos. Sin duda. Tiene que la ver con un mundo, si vos estás bien en la vida. Tal cual. O sea, no tenés problema de decir, che, me rebotaron, bueno, che. No, ustedes no son ejemplo de autoestima elevada. No, no, esto, sin duda. Ojo, no, mucha gente, tema, a ver, es también esto que decís, nosotros tenemos otra situación. A veces estar expuesto, ¿sí? Genera mucho más presión. Presión de rendimiento. Olvidar. En cuanto a vos tenés idolatran, más... te tienen como... Claro, no, de estatua, este tipo debe ser, mirá lo que divino cómo se sonríe, que suelto, uy, me imagino lo que es en la cama. Eso genera mucho más presión que cualquier hijo de vecino que anda caminando por ahí. Y obvio. No, no sé. Es muy del hombre decirte, por si ejemplo, ¿pasa o no pasa? Decirte, sí. Aparece no algún Rambo de esos cuando... No, aparece ver, uno que bueno da una nada, viste, la mochilita de Rambo, el tipo. Obvio. En la cama. No, ¿cuánto le hiciste? 14 al hilo, te dice. También nos pasa, digamos, a esas chicas que están expuestas en medios de comunicación. Es como que se transmite una imagen que, uy, debe ser genial, debe ser una loba, debe ser fantástico. No, siempre perdón, la gran mayoría de las mujeres, cuando digo bombas del medio, porque hay mujeres bonitas en todos los ambientes, dicen que no las encaran. Porque justamente porque le mete miedo. Esto que vos decías, si el hombre se raja o no se raja. Claro, porque es cómo hago vos, para ejemplo, hacer gozar a esa mujer. Evento, ¿cómo este hago evento, para satisfacerla? A este evento que contaba recién de Cerveza Sol, y de repente nadie me encaró nada. De repente voy al Instagram y veo un montón de mensajes. ¡Ay, estabas en el evento! No sé ¡qué cobardes! ¡Qué cobardía, loco! Pero sí, de verdad, pasa. O sea, ¿qué es pasa eso? Encarar a una miedo, mujer expuesta, sexualmente activa, erótica. Una mujer erótica. Entonces se crea todo un fantasma de... cómo hacerla gozar. Y entonces entran a jugar un montón de temas que tienen que ver con la ansiedad, con el temor, con cómo voy a rendir. Y obviamente cuando el hombre más se preocupa de cómo va a rendir, peor rinde. Bueno, acá hay una consulta de... Acá. A ver. Vivi, quiero hacer trío con mi novia y una amiga de ella, pero mi novia no se anima. Bien. Ya está todo hablado. ¿Qué está pasando? Por digamos, acá, ¿con quién está hablando? Está hablado con la amiga. Con la amiga, amiga, no con ella. Si la ella no quiere. La amiga se prende, pero ella... Okay, claro. Claro. Sí, a ver. Siempre cuando uno tiene... Es una fantasía bastante frecuente. Sí. ¿Sí? Para empezar. Y es una fantasía frecuente en el hombre estar con dos mujeres. Quizás mucho más frecuente que en la mujer estar con dos hombres. ¿Sí? Esto, insisto, esto es lo que se escucha en general, no en todos. ¿Sí? Acá no podemos pensar que son todos, pero sí la mayor parte de la gente. Ahora, proponer una fantasía es completamente válido en un vínculo. ¿Sí? La fantasía es una de las cosas que más alimenta el encuentro sexual. El tema, así como vos hablabas de la carga libidinal o de las ganas,
El tema es poder coincidir en esa fantasía. Claro. Y sin dudas, cuando alguien no quiere algo, bueno, sin dudas, esa práctica no debiera llevarse a cabo. Perdón. Porque para tener una buena sexualidad, nosotros lo que decimos, lo más saludable en sexo es personas involucradas, adultos, que presten consentimiento. Claro. Si hay alguien que no la está pasando bien, no va a estar bueno. ¿Sí? Firmá que acá está todo bien, claro. Claro. Pero perdón, lo último de mi parte, en este caso, el caso de los chicos que mandaron el mensaje, sí. Ya le dijo que está todo hablado con la amiga, ella no quiere. Ella no quiere. ¿Y cómo siguen adelante? Porque ahora la mujer sabe que no la motiva tanto. No, y que quiere estar con la amiga. No, a veces quizás la novia lo motiva mucho, pero él quiere ejecutar una fantasía. Pero esa pareja se va a romper. Pasar del terreno de la fantasía la a una realidad. Para permitirle que el otro mentalmente quiere estar con otra mina. Con la amiga. Con la amiga. Con la amiga, pero si... Bueno, está bien, podría estar con la amiga sin que ella se entere también. Y pero sin embargo, la fantasía es incluirla a la amiga, no es dejarla. ¿Qué daño le queda a la cabeza a la chica cuando dice, ¿sabes qué? Me voy a tomar una cerve con mi amiga. Vuelvo a las 2 de la mañana. Vino Juana. Volvamos a lo fundamental del sexo, la comunicación. ¿Qué es lo que está pensando? Pueden jugar a eso en el acto. Claro. Yo no creo que la chica lo viva como yo, o sea, no te gusto, no te caliento, no te excito. Me parece que es un juego. Claro, ¿sí? Que está bueno también plantearlo, porque todos tenemos fantasías sexuales. Bueno, acá hay otro Juan. Me parece que es fundamental, porque uno se va a sentir. Que dice, ¿qué puedo hacer para no terminar tan rápido? Porque no duró ni un minuto. ¿Hombre o mujer? ¿Hombre o mujer? Hombre. Mamá, agarra una revista, chabón. Pasa. Claro. Mirá cómo es el mago, Emanuel. Emanuel. Emanuel tiró un movimiento. Cascote antes, ¿no? La raspadita. Ricardo Casquín antes, ¿no? Un ratito. Casco el de arriba. Perdón, chicos, por favor. Perdón. Parece un kiosco. Es la kiosco, parece. Déjenla hablar, por favor, les pido. Están como muy acelerados, ¿no? Una de las cosas. Estamos quemados, hace 4 horas estamos al aire. La respuesta eyaculatoria del hombre varía mucho. La ansiedad es algo que hace que se acelere. Sin dudas, un tiempo muy acortado habla de una eyaculación precoz. Eso se puede trabajar y se puede resolver. ¿Sí? O sea, ¿tiene que ir a dónde a resolverlo? En general, los pacientes, los hombres consultan al urólogo, ¿sí? Y si no, un médico. Y a partir de ahí aparecemos nosotros. Un médico sexólogo es fundamental para esto. Pero hay trabajo. Para lo que quiero, eso. Lo que quiero terminar de darle a este chico es la eyaculación precoz. Se trabaja y se resuelve. Porque nunca es funcional. A ver, no hay algo en el cuerpo que haga que ese hombre eyacule rápido. Muy bien. Sí, hay hombres que aprendieron a demorar la eyaculación y otros no. Entonces se hacen ejercicios para aprender a demorarla. Bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Bien? Excelente, viejo. Qué bárbaro. Diana, gracias por la invitación. No, gracias. Me gustaría que vengas otro día para hablar con más tiempo. Ella te habla tranquila, ¿viste? Muy tranquila. Gracias, gracias. Bueno. Saba, ¿le metés? ¿Le mandás cumbia? Sí. ¿Le mandás tenemos cumbia? Tenemos un corte, me está diciendo Mike. Corte. Un corte, no tenemos te vayas ahí, que ya venimos con amigos así. Tenemos más invitados y el pro de para terminar el programa. Vamos, un corte, dale. Se borra la tristeza cuando la veo bailar, cuando se pone. Así, viernes, chicos, estamos acá con la banda de Bombi Van. En cualquier momento quiero otro trago, por favor. Por supuesto. ¿Querés un bronceado intenso de apariencia natural? Te presentamos Sol Pleno, el sistema líder de bronceado natural sin sol. Las lociones contienen sustancias 100% natural con una tecnología nueva que intensifica el bronceado y tiene múltiples beneficios para la piel. Sol Pleno es el sistema ideal de bronceado sin sol que se aplica en todo el cuerpo en forma de una suave brisa originada por un pincel de aire. Pensada para aquellas personas que buscan una alternativa saludable, natural y duradera, evitando los riesgos de la exposición solar. Ingresa a solpleno.com o llama al 4553-6921. Sol Pleno se renovó para vos. Disfrútalo. Muy bien, bueno, Saba, seguimos con vos. Impresionante, Anto, cómo manejás el programa. Me vuelvo loco leyendo publicidad, pidiendo un trago. Impresionante lo que ha crecido nuestra rubia. Es nuestra de Con Amigos Así, Anto Macchi. Pero como todos los viernes en este gran living que pasó ya mucha gente, invitados de acá para allá, tenemos a un mago. Vamos. Hoy tenemos a El Mago. Claro. Quiero que se pongan de pie. Fuerte aplauso, por favor, para presentarlo a él. ¡Mago, Manuel! ¿Todo bien? Hola, ¿cómo vas? Hola. Muy bien.
bien, igual. Te agarré. Agarraste justito. La agarré. Nos cagaron así igual. Veo un paso por ahí, paso por ahí, muchacho, la bola. ¿Qué debe hacer? Y de repente lo veo. Ahí con el gestito. Hacer un movimiento tenístico. El habilidoso con las manos hace gestito. No, claro, usted maneja mucho. Ah, que la respuesta estaba servida. Digo, bueno. Estaba servida. ¿Cómo andas, querido? Muy bien, muy bien. Perdón que te hicimos esperar, tuvimos un maratón de invitados el día de hoy. No, no, moría con lo de Matías, fue genial. Las anécdotas. La anécdota con Graciela fue crack. De Mati fue un bárbaro, me morí. Sí, ¿sabés qué? Estaba pensando, pasó Matías, vino Lucy Prota, digamos. Vos también sos alguien que hace mucho tiempo está laburando y siempre vigente. Sí, por suerte. Yo me acuerdo, de 90 y pico vos estabas fuerte y ahora sí es igual. Y hace como 32 años, ya hace mucho tiempo. Wow, estás viejo. Sí, sí, estoy grande ya. No, bueno, en realidad así empecé, digamos, hace 32 años, pero empecé muy de chico, pero digamos el golpe fuerte fue con Badía en Una Buena Idea, que estuve 2 años en Telefe. ¿Años? Y eso fue, y uff. 92, 93. Ay, cuando nací yo. 94. No le digas eso. Mierda, mierda. No, no, vení, volvé. No, chao, me voy, chao. Estaba laburando full y estaba ella viniendo al mundo. Yo ya era grande laburando y esta nació. Bueno. Hace el mal trago, ¿no? Pero muy bien, sí, ya, bueno. Gracias. Pero muy bien, muy bien. Así que empezando en esa época, ahí fue, digamos, el lanzamiento, ¿no? Ya venía trabajando hace años yo, haciendo teatro, había estado en un circo muy famoso de aquella época, 2 años, y tipo, era como el Tiani, pero era el Circo Rodas de aquella época, en lo original. Y bueno, haciendo temporada en Mar del Plata, y hasta que hice una temporada de teatro en Buenos Aires, una revista, que fue un éxito de Hugo Sofovich. Y de ahí me fui a Carlos Paz a hacer una revista, y de ahí me llamó Marisa Badía para hacer Una Buena Idea. Coincidimos en un evento que era un evento, era 2 días del humor, se llamaban. Y hubo un humorista que no pudo ir y me llama Marisa para hacer ese evento. Yo hacía shows de salón, así, con mucha interacción y divertido. Y fue genial ese show, la pasamos muy bien y Marisa se enganchó. Y me dijo, che, ¿no querés hacer? Vamos a empezar un programa en Telefe con Badía. Y ahí, bueno, fui el mago del programa durante 2 años, ¿no? Todos los sábados a la noche. Lo mismo que le pasó, digamos, a Tinelli cuando, antes de conducir. Bueno, digamos, María, bueno, hay que estar María, en el... No, está bien, pero hay que estar en el momento, en el lugar. O sea, yo siempre digo que las cosas pasan por algo. O sea, yo no creo en las casualidades, ¿no? Yo creo que las cosas pasan por algo. Siempre tenés que estar alerta a lo que te pasa por al lado. O sea, porque las cosas pasan así, no te das cuenta. O sea, vos tal vez estás buscando muchos años algo, vas con la carpetita así, no claro. Sale, no sale, y de repente, pum, pasó algo, ¿verdad? Y salió. Y salió otra cosa, ¿no? Que no era lo que vos estabas buscando. Pero si vos te quedás encerrado en eso que buscás, tal vez eso que te pasa por el lado no lo ves. Entonces, bueno, obviamente me ha pasado muchas veces, lo aprendí, ¿no? Es que... Claro. Me ha pasado. ¿Cómo nació tu pasión por la magia? ¿Ya de chico o lo encontraste la beta después de más grande? Bueno, ella es muy chica, pero... pero había un programa... Antes que Antonio... había un programa que se llamaba Las Manos Mágicas. Sí, bueno. La mano mágica. Mira, la forma de aprender. Eso, bueno. Antonio, lo viste, te perdiste, no sabes que te perdiste lo mejor de la vida, Antonio. ¿Ah, sí? Era muy bueno, éramos chiquitos, todo, había 2 guantes blancos que enseñaban magia. Bueno, eso es un negocio en Holanda que se llama The Magic Hands, sí, que sí. Lo hizo como catálogo de magia, como propaganda, y terminó siendo un furor mundial. Wow. Clase de magia, lo compraron en todos lados. Me acuerdo, ¿no? Un negocio acá en Buenos Aires, se vendían cosas. Ahora hay 3 o 4, pero en esa época había uno solo, que era el Bazar Yankee. Que bueno, yo empecé jugando. Mirá. La mano, que diga la forma de aprender. Y nuevo, hacer. Espectacular. El director, una velocidad impresionante. Un aplauso. Impresionante. Es espectacular eso. Bueno, eso fue lo que me llevó a ver magia y me fascinaba verlo. ¿No? Yo estaba siempre y me copaba eso. Y había un programa que era los domingos que se llamaba El Maravilloso Mundo de la Magia, donde pasaban grandes magos del mundo. Y apareció un tipo que hacía aparecer relojes de todos tamaños, de todos lados. Y después me enteré, obviamente, con los años, que eran los congresos mundiales, que se hacen cada 4 años, grababan los mejores magos y pasaban un especial. Pero ese especial que pasaban todos los domingos era un popurrí de montones de magos y yo me volvía loco por ver ese programa. Y empecé a estudiar en una escuela de magia. Yo, mientras estudiaba en el secundario, estaba terminando el secundario, empecé a estudiar arquitectura. Y bueno, un día me tuve que decidir entre una de las dos, porque cuando dibujaba no ensayaba y cuando ensayaba no dibujaba. Y bueno, la Facultad de Arquitectura en esa época no era, todos pensábamos el taxi que íbamos a manejar, porque se construía muy poco y el arquitecto era como que no tenía mucha salida. A mí me encantaba la escenografía y el generar espacios y todo eso siempre me gustó.
Así que bueno, me empecé a dedicar más a eso. ¿Terminaste la carrera? No, no, hice 3 años nada más. No, no, un día me tuve que decidir porque cuando viste, estaba toda una noche haciendo bastante, una entrega. ¿Bastante? ¿3 años? Sí, pero un día fue terrible porque me quedé 2 noches maratón, sin dormir. Maratón, maratón, sí, armando todo un calco así de 2 metros, todo precisamente. Ya la había dejado perfecto para la entrega. Llego, era en la UBA, no me olvido más. Le saco una copia a todo y el profe, en vez de pedirme la copia, me pide el original. Como en un calco, lo pone en el vidrio, en la facultad, y agarro un lápiz 6B, para los que no saben qué es 6B. Espectacular. Es carbón. Sí, 6B, sí, sí, o sea, es así. Bueno, y empezó a dar la clase con mi trabajo y a escribirlo todo. ¡No! Y yo lo miraba así 2 noches para hacer eso. Ya lo había dejado listo para la entrega. O sea, no servía más, porque ese lápiz no lo borrás. O sea, y me quedé así, no volví más. Una basura el tipo. Pero no, porque nunca aclaró que no era para la entrega. O sea, él dijo, hagan este trabajo, tenemos que hacer un relevamiento de un complejo, de 4 edificios, todo. Y yo me tocó hacer la fachada norte, ponele. Y nunca aclaró. Entonces dijo, preparen todo esto. Y yo, pero me hubiera pedido la copia, ¿viste? O sea, agarrar la copia y poner la copia y buscar la copia. No, yo lo miraba y no dije ¿No le dijiste nada? No, no volví más. No volví más, ya está. No lo mato. Ya está. ¿Qué le voy a decir, profe? ¿Qué es? No volví más. Santo. ¿Cuál es tu...? No es para mí. Lo que, no importa la magnitud, lo que le gusta a la gente, el truco o lo que sea que te sentís muy orgulloso. Que vos decís, esto fue lo más grosso que hice, que capaz lo seguís haciendo. Es difícil, porque hay muchas especialidades. Sí, claro. O sea, están las grandes ilusiones, que son los aparatos grandes, ¿viste? Una chica la corta en varias partes, qué sé yo. Y eso es fantástico porque siempre llama mucho la atención y tengo ilusiones que son ideas mías y que me ha dado mucha satisfacción crearlas y otras que compré y que me da mucho placer hacerlas. Claro. Y después está la magia interactiva, la magia de salón que haces en un grupo para un montón de gente y después la prestidigitación, o sea, y la cartomagia. Yo tengo cosas que ahora estoy sacando una línea de productos para magos, que doy una charla, una conferencia, y puse cosas mías de hace 18 años que trabajaba y las saqué, ¿no? Las estoy fabricando y se están haciendo. Y son, bueno, como los hijitos de la magia, ¿no? Entonces, me da mucho placer. Entonces, es muy difícil decir, ¿viste? Es un juego con cartas y me encanta hacerlo, pero también hago la cortada en nueva así y me da mucho placer hacerlo porque haces. O sea, todo te da igual de placer, no tenés nada. Las ilusiones que hago son porque me fascina hacerlas, porque las elijo, más allá que le gusta al público. Obviamente hay cosas que tengo que elegir porque le gustan al público, pero siempre que me gusten a mí. Claro. Tengo que tener mucho placer. Como hago lo que me gusta. Sí, vos dijiste antes. Carta. Sí, dale, vamos. Algo necesito. Es lo que vos dijiste antes. Como hacemos lo que nos gusta, es como que me da placer hacerlo. Quiero decir una cosa antes. Quiero hacer esto. Soy Bombiván, ¿eh? Sí. Trago siempre. Siempre. A ver, chicos. Mira, quiero que vean a dónde mostramos. Todas cartas, acá. ¿Dónde? ¿Allá? ¿Allá? Decime sí, cámara, acá, allá, allá, esa. Son todas distintas, clarísimo, ¿no? Clarísimo que son todas distintas. Sí. Perfecto, muy bien. Quiero que las mezcles, mezclarlas, revisarlas, todo bien. Listo. Perfecto. Ahora, yo me voy, mira, yo me voy de aquel lado. Paso, te voy a cruzar por allá. Lo voy a volver loco al director. Ahí está, lo vamos a pasar acá. Sí. Y te voy a pedir que te pares. Y parate vos también de este lado. Ahí está, muy bien. Y vamos a hacer algo muy simple, mira. Sí. Yo quiero que, si querés, ponete ahí. Así, yo los organizo a todos. Mira, los tengo al lado. Así lo puedes ver. O sentate allá. Así los ves más de frente. Ves lo que pasa, ¿no? Ya como estoy. Lo volví loco al dire. No, no pasa nada. Me tiro para atrás. Ahora tenemos más espacio. Plano. Ahí está, ahí está. Ahí lo podemos bien. Listo, perfecto. Venga. Muy bien. Son todas distintas, clarísimo. Mostramos que son todas distintas. Son todas distintas. ¿Querés revisarlas? Revisarlas. Suficiente, perfecto. No, revisarlas. ¿Tiene alguna cosa rara? Revisarlas. Nada. ¿Nada? Perfecto. Entonces vas a contar así, vas a poner tu mano así y vas a contar 1, 2, 3, 4, así hasta 10 en mi mano. Si querés podés volver a mezclar porque dicen yo toco las cartas y ordeno todo. Ah, desconfiado. Bien. 10 cartas, dale. Seguro que uno del otro lado dijo que mezcle. 10 cartas, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Dale el mazo a ella. Ahí está. Antes, tenelo ahí. Gracias. Perfecto, tenelo ahí. Muy bien. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clarísimo. ¿Tenés algo en el bolsillo derecho del pantalón? Si yo tengo algo. Sí, ¿tenés algo? Sí, tenés algo. Tiene una carta ahí, me voy desnudo. No, sacalo, sacalo, que tenga para saco. Ah, ok. Me da vergüenza. Sacalo, sacalo, sacalo. No, no, tampoco lo que tengas ahí, sacalo. No. ¿Qué anda al otro lado? ¿Qué anda? Bueno, bueno. ¿Qué anda vendiendo? Sacá, sacá. Un toco ahí. Sale, Luca, proban. No, el de este lado. El de este lado. Sacalo. Mira, yo preguntando cosas. Sacá, ahí está. ¿Algo más en el bolsillo? No. No. Perfecto, mostralo para todos lados. Mostralo, mostralo. Perfecto, déjalo ahí afuera. Ahí está, déjalo afuera. Esto es pelusa, esto lo que me pantalón. Ahí está, guárdalo, guárdalo. Pone las 10 cartas allá adentro. ¿Sí? Perfecto. Mientras me vas a dar 10 cartas más aquí en mi mano. 10. 1, 2, 3, 4. Conta desde ahí, está. 5, 6. 10. Perfecto. Muy bien. Bien, dale las cartas a él, que las tenga ahí. Perfecto. ¿Dónde las voy a poner? Pone la mano arriba las cartas. Agarra bien fuerte las cartas.
Las cartas, ¿eh? Listo. Perfecto, muy bien. ¿Vos tenés, tenías ahí? Perfecto. ¿Vos tenés bolsillos? Sí. Sí, tengo una idea mejor. Sí, sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ponelas en algún lugar donde yo no pueda meter la mano. Ok. ¿Tenés algún lugar donde no pueda meter la mano? Lo está dudando, váyanse todos. No, sí. Acá, no, acá ahí ponela. Se va a caer. No ahí. Se va a caer, porque la tenés vos con las manos. Ahí está, poné las manos ahí. Ahí está. Ahí está, perfecto. Me impresiona, ya el truco ya no me importa. Bien, dale, va. Acabo de hacer felices a 10 cartas. Perfecto. Muy bien, voy a tomar una, ¿la ves? ¿No? Vos la mano ahí, déjala ahí, déjala ahí. ¿La ves? No, no, porque es invisible. Ahí va. ¿Sentiste una penetración que penetró? No. No, perfecto. No. No es mi día, oye. Agarra la voz. No, esta mano, la otra. Ahí está. Arrójasela a ella. Tírasela a ella. No puedes. ¿Sentiste una penetración que penetró? No. Ahí sí. Tampoco. No es nuestro día, ¿eh? No es nuestro día. Después la segunda, la verdad que no pasó. Vamos por la tercera. Tranquilo, mi amigo. ¿Qué lo bicho? No estaba que se ponía nervioso. Ya, epa. No, tranquilo. No. Ya la tercera en cámara lenta, ¿eh? ¿Sentiste algo? No. ¿No sentiste nada? ¿No sentiste que estamos haciendo el ridículo acá? Sí. Sí, gracias, querida. Muy bien, muy bien. Saca las cartas. Perfecto. Contalas aquí en mi mano. Una. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Hay algo más? Mostrá el bolsillo, sácalo. ¿Nada más? No. Perfecto. No, yo tenía 10, ¿eh? ¿Yo pude meter la mano ahí adentro? No. ¿No? Eso es lo que vos crees. Sí. Te dicen que la mano es más rápida que la vista. Estoy seguro. Después te lo explico. Estoy seguro. Saca las cartas. ¿Necesitas ayuda? Puede tener 13 nunca. No. Contalas aquí mi mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se multiplicaron ahí adentro de antes. 10. Un momento, 10. Uno, dos. 11. No. Es espectacular. Es espectacular. Así, así, rápido. Tengo una pregunta. ¿Yo qué papel cumplía con esto? Nada. La de mazo. Sí, era para que se tenga. Uno más, no sé. No, tenemos, llegamos, así no tengo. Estamos de tiempo, profe. Pero podemos hacer el pro de que lo haga con nosotros. Si no. Bueno, pero pará, Teatro Libertad en Carlos Paz, ¿a partir de cuándo? A partir del 26, más o menos 27 de diciembre, ahora en el Teatro Libertad, con mi espectáculo que se llama La Revolución de los Sentidos, La Rebelión de los Sentidos, ya me imagino. Rebelión. Es nuevo, sí. El nuevo el título, así que... Vamos ahí. La Rebelión de los Sentidos, le va a pasar la magia en las manos, no lo van a poder creer. Y quiero que pase las redes sociales, por favor. Sí, Emanuel Magic, ok, es mi Instagram, Twitter, Facebook, todo. Ahí estamos. Fuerte el aplauso. Gracias. Vamos al PRODE. Se viene el PRODE. Vamos al PRODE, señoras y señores. Lamentablemente estamos cortos de tiempo. Me gustaría que Manuel la semana que viene, cuando pueda, venga. Me encantaría. Sí, ¿estás, que vuelva? ¿No? Aparte vino a las 6, un genio. Por eso te digo. Me encantaría que venga producción, por favor. Y vamos a arrancar con el PRODE, pero antes que arranquemos tengo algo para decirte. La nueva dura poco. Ya probaste el nuevo alfajor blanco de Jorgito, un alfajor con una receta imbatible que combina precio accesible con un sabor único. La calidad destacada de alfajores Jorgito. Y todo es exquisito con Hitos, bizcochos, Maxi, alfajor Jorgerín, los clásicos Jorgito y las bandejitas para compartir. Si buscas calidad, elegí Jorgito, el nombre del alfajor. Es Jorgito, es más rico. Es Jorgito. Para que juegue conmigo, ¿verdad? Sí, vení, Manuel, vení. Emanuel va a jugar con Mónaco. Déjame de este lado, Pochi, vení. Vos jugás solo. Hay una mano. Vení, mono. Vengo mal. El mono va a jugar conmigo. Venga acá, la cámara que nos toma a todos, por favor. Pongas un poquito más para atrás. Estamos cortos de tiempo, así que lo vamos a hacer rapidito. Dale. Vamos con el ítem número 5 en la encuesta del fin de semana, la encuesta que hacemos en el Instagram de Con Amigos Así. ¿Asado o pastas? Tenés que decir qué para vos gana y qué porcentaje. La encuesta en Instagram. Que lo decís. Bueno. ¿De día domingo? Cada uno. Lo que dijimos. ¿Y con porcentaje? ¿Porcentaje? Sí, porcentaje. Ah. Perdón, en el Instagram de KZO va a estar, no con Amigos Así. Me manché todo en el Instagram marcador. De KZO. Típico. Me manché todo con el marcador. Bueno, ¿quiere mostrar? Sí. Yo ya estoy. Vamos. Arranca Pico Mónaco, dale. Asado 79. Espera. Estamos apurados, pero vayamos despacio. Asado 79, Pico. Sí, 79. 79. Anto. Asado 87%. Perfecto. Mucho, ¿eh? Bastante. Hay gente se lía acá. Asado. ¿Cuánto? 87. 87. Con sabor no la puedo mal. Con el Junior nos va a agarrar la gota. A ver, ¿qué? El pollo. ¿Qué pasa? Asado 85 me va a cambiar el mic. Bueno. Estamos. Asado 80 y se está riendo acá, Bombival.
85, ver, perdón, el pollo, 85. Esto es un 5 que me... Muy bien. Y nosotros dijimos 90, asado 98. Ah, bueno. ¿Asado 98? Asado 98, sí. No, para mí para todo bien. El mundo, muchachos, voten asado, ¿eh? Pastas afuera, harinas malísimas. Sí, bien ahí. Asado 98, Zavala y perfecto. El monito Weller. Vamos con el ítem número 4. Vamos. Es cuánto pesa el cámara. Por favor, el cámara. ¿Cuál? ¿Cuál es el bien. Cámara? ¿Cuál? ¿Qué vivo que son? ¿Cómo bien. No? ¿Cuál de bien. Todos? ¿Quién? Pero bueno, esperen un segundo, no se vuelvan locos, porque producción me dijo que iba a traer un cámara para que lo pesemos. No se anima. Bueno, vos, Mike, dale. El productor. Bueno, bueno. Vos, Mike. Vení, Mike. Mike. Vení, dale, Mike. Dale, vení. Sí, sí, Mike. Sí, sí, el productor, ¿cuánto Mike. ¿Cuánto pesa Mike? Ahí va. Se nos para acá adelante, por favor. Cada uno escriba. Mike está, ya te digo, en... Se le cae la cola, ¿eh? Se le cae un poquito la cola acá, ¿eh? No tiene cola. Tengo ni idea de un nombre. ¿Cuánto pesa un hombre? Y para que te vea la gente, ¿no? Listo. ¿Quién arranca? Dale. Pará, vas con ventaja, Pico. Dale, Zavala. Pico, yo digo 75. Bien. Zavala dice 75. ¿Cuánto pesa Mike, nuestro productor? Yo digo... Pollo. 69 kilogramos. 69 kilogramos, dice el pollo. Yo digo 68. Uy, qué cerca estamos ganando. Se están tapando aquí, 68. No quiero loco. Estamos muy ambiciosos. No, Pico Mónaco. 71 kilos. Oh, pollo. Oh, no. Ustedes están en cualquiera. Pero ¿cuánto? 75, no. Arrancamos. ¿Cuánto? Seguime, ¿eh? No, estoy loco. Bueno. ¿Se puede cambiar, no? No, dale, no. No, 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 no se no. Puede cambiar, vamos. Vamos con la tercera. Quemé, quemé, le erramos ya. Le pegamos una. Vamos con el ítem número 3, me encanta esto. ¿En qué año nació esta persona que vamos a ver en cámara? Vamos, es? Mago. Hola. Mi nombre es Jorge. El del bar es un gran... Este es el del bar de Cuarzo TV de toda la vida. ¿Nací el 9 de octubre de qué año? No, no, de año tenemos que tirar nosotros. Sí. Él dice el 9 de octubre y el lunes va a terminar la frase. Le voy a decir una cosa, le quiero mandar un saludo, lo banco mucho, laburas un montón en la productora. Ay, lo crack puedo total. Crack total. No lo vi. 32. Jorge, crack total. Este es uno nuevo, ¿no? ¿Lo podemos poner una vez más, por favor? Una más, dale, una más. Una más, Pico, vale. Hola, mi nombre es Jorge, nací el 9 de octubre, ¿de qué año? Crack, crack, yo ya lo tengo. Yo ya lo tengo. ¿Sí? Pará. Doy. ¿Vos, Zavala? Que arranque Anto. Pará, que las matemáticas... ¿No te dan? Sí, sí, sí. Y pensá cuando naciste vos, usalo así. Yo nací en el 83 y tengo 34. En el 84. Dale. Anto. En el Anto 84. Dice en el 84. Se tiraron. En el 84. ¿Cuánto? 82. 82 nosotros. ¿Vos? 1982, puse yo. 82. ¡Uy! ¡No! ¡Vos, 82! Vamos por salvo Anto. A ver qué pasa. A ver. Lo maté, uy, me parece que lo maté. A ver qué pasa. 80. O sea, para nosotros tiene 35 años. Claro. Por ahí. Producción, te digo una cosa. Me cambiaron la persona del peso y me cambiaron el muchacho del bar. Terrible. Igual vale, me gusta, con obstáculos. Vamos. Me gusta porque me sacan a mí de que puede investigar algo previamente. ¿Qué más tenemos? Vamos con el ítem número 2. Uno de nuestros conductores, esto es lo que le expliqué antes, va a llamar por teléfono el lunes a una persona X que nosotros vamos a decir de la guía. Sí. Esa persona de la guía, sí. Vos podés llamarle y decirle, hola, soy Pico Mónaco, y te puede decir, sí, yo soy Batman, y te corta. Ahora, para mí, la persona que salga sorteada de nosotros cuatro, no le dice quién es. La va a mantener, para mí, un minuto en línea. Vos tenés que decir cuánto tiempo la va a mantener en línea. Pero aclaremos a la gente, no se dice soy Pico Mónaco, soy Zabaleta, no. Tenés que llamar y decir, soy de la FIP, quiero hablar con vos. Algo. Claro. Ya, vos, pará. Tenés que hacer una joda o mantener la comunicación. Obvio, lo más que pueda. Lo más que tipo te puede cortar o te puede dar bolo. ¿Pero qué? ¿De pie quién llama? Vamos a hacer un sorteo el lunes y hablar con el lunes. Depende de lo que hable. A quien le toque, lo puedes manejar bien. Depende de quién le toque. Claro, lo puedes manejar bien. Claro, depende de quién la maneje. ¿Cuántas veces llamaste? Nada, olvídate, yo la manejo bien y tómatela, pum. Es verdad, nunca te arranco. Yo ya me tengo que arrancar. No le tengo que ofrecer nada. ¿30 segundos? 30 segundos. Oh, le va a cortar, le va a cortar. Bueno, pollo, dale. 30 segundos. 30 abajo. Segundos. Un minuto 20. 30 segunditos, dice. Bueno, no fuimos a la mierda. Bueno,
¿Cuánto? 30 segundos, dijo el pollo. 45. ¿Cuánto dice esa bala? Anto dice 45 segundos. Montón. Nosotros dijimos 1 minuto 15. ¡No! Minuto. Y mirá acá, mirá acá. ¿Cuál puede ser? 15. Pero depende, depende de qué. Un minuto 20. ¡Ay! No vale, no, vale, vale, dale. No vale decir Pico Mónaco, no vale decir nada de eso. Un minuto 20. Dice está loco, está loco. El señor me toca Pico Mónaco. Yo me animo. Ahora mismo. Escúchame. En cada una de estas bolitas hay un nombre y va a salir ahora quién va a tener que... ¡No! Dale, ¿quién va a tener que hablar? Exactamente. No sé cómo se saca la bolita. Yo te digo que si hablo yo, me equivoqué. Igual. Depende de quién hable. Anto. Depende de quién. ¿Quién, Anto? Anto. Anto, vayamos por favor. Vale, te ganamos. Ay, no. Que ganamos. Ni 20 segundos. Ah, ¿sí tengo que llamar? No. Anto va a tener que llamar. Hace la larga. Pará, que no vaya 40 segundos y corte. Bien, Antito. Tienes que tirarla. Se van a cortar. Bueno, pero entonces el acá está la comprobación. Claro. Ah, y no, pero pierde... Claro, de ella la tiene que valer. Si a los 30 segundos corta. Bien, está bien. Está bien. Bueno, pará, pero tiene que cortar bueno, la esto otra sorteo. Persona. Voy a salir a mí. Yo voy a calcular 45 sec, ¿entendés? Claro, no. Bien. Antes bien. No puede saber el tiempo. Antes no puede saber el tiempo. Me gusta bien. Igual y la señorita Tomaki el lunes va a llamar y vamos a ver hasta dónde claro, llega y si tiene la posibilidad sí. En sus manos de ganar. Recordamos vamos que con el número uno. El que pierde, prenda de locos, ¿eh? Lo bañamos en agua. Vamos con el ítem número uno. Qué lástima, no, espero que ganemos si no te mato, te voy a buscar. Nuestra señorita Antomaki va a meter la mano acá adentro. Vamos a tapar esto, hay que tapar. Ya, ¿dónde mete la mano, che? Ahora vamos a correr un poquito más para adelante, cuidado. Ahí está. Anto va a meter la mano. Anto, Antito. Va a agarrar un alfajor. Gracias. Va a agarrar un alfajor. Producción la va a ayudar. ¿Lo meto dentro del sobre? A ver, a ver. Ah, pará, nosotros no podemos ver, tengo que estar acá atrás. Vamos a ver, exactamente. Todos atrás de Anto, ojo. Atrás. Ojo, el mago. Agarra, respeto. Por favor, producción, vení, hay que entrar un poquito. Tapar. Pero hay que tapar, no entendemos. No, pero el monitor, no, el monitor está tapado. Está tapado el monitor. Está tapado. Anto va a agarrar un alfajor, lo vas a mantener y nosotros vamos a tener que decir, arriesgar cuál agarraste. Está. Lo vas a dar a Mike, pará. No, ya está. Ah, ya está, listo, listo. ¿Ya lo metió? Ya está, sí, ya lo metió. Anto, muy prolija, Tomá. Qué prolija, che. ¿La gente lo vio? Vamos a ver. Hay que arriesgar. Está el famoso chocolate blanco, todos alfajores no blanco. El chocolate negro. Está el de frutas y está el cuarto. Y el blanco azucarado, Pico. Blanco azucarado, blanco, negro y fruta. ¿Cómo se llama este? ¿Ya lo pusiste? ¿Este cómo se llama? No sé. ¿El rosa cómo es? Está blanco fruta, fruta, chocolate negro, chocolate blanco. Rosa, blanco. Pero ahí es super, blanco. Yo lo puse. Listo. Ya está, dale. Basta, a jugar, vamos. Azucarado. A jugar. Yo este, no lo escribo, yo este. ¡Yepi! El dulce. Blanco azucarado. Blanco. No, este. Yo también puse ese. Y este. Para. Yo este, para Manuel. ¿Cuál es? Ese. Este es chocolate blanco, chocolate negro, blanco azucarado y frutas. Yo blanco azucarado. Yo también. Bueno, vamos a ver esto. El pollito Álvarez. Ahí va, y Anto Maki. Blanco, azucarado. Bueno. Anto, blanco, azucarado. Pico, blanco, chocolate. Y Pico y Zabala, chocolate blanco. Perfecto, bien. Está muy parejo, ¿eh? Está muy parejo. Está muy parejo todo. Pasa que la prenda cada vez está más heavy, loco. Yo estaba muy está heavy y me gusta la producción porque está metiendo cositas en el medio. ¡Hola! No nos dejaron ni un partido de fútbol ya. Ni uno nos dejaron. Sí. Increíble. ¿Qué tiempo tenemos de artística? Porque no tengo cuca. Tiempo de artística, no tengo el tiempo. Un minuto nos queda. Propongo algo, chicos. A ver si todos están de acuerdo. A ver. Una especie Independiente de Racing. No, eso olvídate. ¿Cómo no? Ya está, eso obvio. Propongo esto. Sí. Si el mono pierde y no viene el lunes, paga doble. Sí, porque ya como lo pagó. Se ausentó una vez. ¿Estamos de acuerdo? Ya porque digo, no. Ya digo que... O sea, no voy a estar porque me voy de viaje. No. ¿A dónde? Ahí quedó una más. Voy a cumplir la prenda a la distancia. ¿Querés que yo saco una carta y todos dicen cuál es? Dale, rápido. Dale, cerramos ahí. Y la dejo ahí. Sí. La dejo a él. Ya se viene Pampita Online. Para. Es el que más cerca está de la carta porque ninguno claro, la va a sacar. Claro. Dale. Ya. Acuérdense, dale. Corazones, picas, diamantes, sí. Tréboles. Dale. Del 1 al 10, JQK. Ya se viene Pampita Online. Nos vamos con eso, ¿eh? Nos vamos con eso. Dale. Se viene Carolina. Listo. Ya está. Bueno, yo la digo porque no tengo... 10 de corazones, Santo Maki. ¿Listo? Sí. Tengo. ¿Quién escribe acá? Zabala. Zabala, 10 de corazones. El 3 de pica ponemos nosotros. No sé cómo poner la pica. 10 de corazón. 10. Corazón. Corazón. Bien.
Zavala 3 de pica. Ahora pongo la pica para que pollo no se... Pollo 3 de corazón. Pollo 3 de corazón. J de diamante. Qué buena cara. J, pico de diamante. Diamante. Ahí. Es un diamantito medio torcido, medio borracho con bombiván, se puso. Pica, pica. Y nosotros tenemos pica acá, la pica. ¿Tres de qué? Dibujame la pica, mirá, 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 mirá. Ah, ¿viste? Mirá. ¿Qué sabe esa? ¡A ver! Señores, gracias a la del Gran Pro de Salud, muchachos. Buen fin de semana para todos. Excepcional, gracias, muchachos. Gracias. Por favor, un placer, un placer. Vamos todos bailando. Chao, pollito.